Bien, se escucha y demás, y comenzaríamos con el streaming. Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de FIFA 21, concretamente va a ser la última de Team, vamos a jugar Squad Battle, pero ya sabéis que hoy vamos a comentar lo que sería el partido de lo que sería del Atalanta Real Madrid, chicos. Así que nada, como digo, momento publicidad. Abajo en la descripción tenéis una nueva plataforma por la que voy a hacer directo, se llama YouNow. Tenéis ahí lo que sería el link que pincháis y vais automáticamente lo que sería a mi canal de YouNow. Pero bueno, que sepáis que voy a estar por ahí este sábado. Pero vamos, que voy a ir subiendo directos con cierta frecuencia, no sé con qué frecuencia. Yo digo que iré viendo a ver si os traigo alguna serie. Ya sabéis que quiero subir alguna cosilla, pues a lo mejor de FIFA, de Call of Duty. Ya os digo que una nueva plataforma, un nuevo proyecto. Ya os digo que ya iré viendo lo que os traigo, lo que os dejo de traer por ahí. Ya os digo, chicos, que iremos viendo. Pero bueno, si tenéis uno, pues mira, lo tenéis muy fácil para seguirme. Pero bueno, luego por lo demás, ya sabéis, chicos, hoy vamos a comentar el partido del Atalanta Real Madrid. Ya sabéis que, como digo siempre, no puedo poner lo que sería tema, lo que sería imágenes. O sea, ya sé el típico de que llegue y diga, oye, que por qué estás jugando al FIFA y no pones ahí el partido. Ya sabéis que tiene derechos básicamente copyright y tal, y no lo puedo poner. Ya sabéis que los futbolistas ganan los que ganan. Porque la tele paga una pasta por los derechos. Yo, como digo, puedo comentar lo que sería el partido, pero no lo puedo comentar sobre imágenes. O sea, yo voy a ir jugando FIFA. Ya sabes que tengo por aquí lo que sería una página en la que yo voy a ir viendo todo lo que es el tema de alineaciones, voy a ir viendo todo lo que es el tema de cosas que van pasando lo que sería en el partido, y en base a eso vamos a ir comentando lo que sería el partido. Pero es la que os digo, no os puedo poner lo que sería imágenes de ningún tipo. En lo que hay, no me dejan. Es una pena. Pero es lo que hay, chicos. Así que nada, espero que os guste. Que ya sabéis que últimamente os he comentado un que otro partido y la verdad que os ha molado. Así que nada, chicos, como digo, empezamos ya. Y ya sabéis que, como digo, hoy voy a comentar principalmente lo que sería el partido del Atalanta Real Madrid. Pero ya sabéis que luego también, aparte, está jugando el Manchester City contra el Borussia Mönchengladbach, creo que es. Y nada, y también alguna que otra cosilla, pues vamos a ir vamos a estar atentos, pues como ayer, por ejemplo, que comentamos el Atlético de Madrid Chelsea, ya sabéis que estuvimos también atentos a lo que sería el partido de lo que sería del Bayern de Múnich contra el Lazio. Pero bueno, como digo, chicos, vamos a ir viendo, a ver qué tal. Ya sabéis que Real Madrid, ya sabéis que tiene un montonazo de bajas. Así que nada, ya sabéis que lo primero de todo, diréis el qué, pues las alineaciones, chicos, van a jugar un partido. Yo creo que todos queremos saber qué equipo trae el Madrid, básicamente, que hay que explicar muchas cosas de lo que sería del tema de lo que sería de la alineación. Pues ya sabéis que el Madrid, vamos, o sea, es que no tiene equipo principal, o sea, titular, o sea, es que tiene bajas, o sea, es que ahora comentaremos, pero vamos prácticamente, o sea, creo que yo qué sé, está todo el equipo lesionado, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, lo primero de todo, entrenador, ya sabes que sería Cedric y Zidane. Hoy van a jugar con un 4-3-1-2, que es una formación rara, ya sabéis, para el Madrid. Han estado cambiando como tal lo que será de formación, porque habían anunciado en la página en la que lo suelo ver yo, habían anunciado que iban a jugar con el 4-3-3 y que Isco no iba a ser titular y ahora es titular, que ahora comentaremos, pero unos cambios de alineaciones raros y tal. Ya digo que hoy va a ser un partido, yo me imagino un partido raro del Madrid, ya sabéis, chicos. Pero bueno, no quiero empezar ya con la locura. Vamos a empezar con lo que será con el tema de la alineación. Ya sabéis que Courtois en portería, cómo no, ya sabéis, chicos, que un porterazo y ahí está. O sea, es más un día como hoy. Mendy lateral izquierdo, Nacho junto a Varane serían los defensas centrales. Lateral derecho, Lucas Vázquez. Luego centro del campo con Kroos, Casemiro, Modric. Y luego estaría por ahí, en lo que sería la parte de arriba, estaría Vinicius con Asensio y de enlace con lo que sería con los que están arriba, Isco, que estaría, vamos a decir, de MCO, y estaría ahí de enlace. Luego tendremos por aquí lo que sería el banquillo, que el banquillo, pues un banquillo, ya digo, o sea, ya el 11 de Real Madrid, comentaremos las bajas importantes y tal, ya poco reconocible. Pero el banquillo flipas, o sea, es que el banquillo, ya os digo que hay algunos que sí que últimamente, por la ca gran cantidad de lesionados, la gran cantidad de bajas y tal que tiene Real Madrid, conocemos, pero yo digo que vamos, irreconocible. Antonio Blanco, centrocampista, ya sabéis, canterano, ya sabéis que hay muchos, sobre todo los que hay,
Hay algunos que sobre todo lo conoceréis a los canteranos por haber ganado la Young League hace nada, o sea, básicamente. Víctor Chus, defensa, Lunin portero, que Lunin sería el único a lo mejor así un poquito más conocido de los que hay en el banquillo. Estaría Hugo Duro delantero, Miguel Ortega defensa, Mariano delantero, que Mariano, pues bueno, todos conoceréis a Mariano, es el antiguo jugador del Olympique de Lyon, o bueno, estuvo cedido en el Olympique de Lyon. Pero vamos, sería el único del primer equipo, quitando a lo mejor Lunin, que también es un habitual, quitando esos dos, son los únicos que serían del primer equipo, todos los demás son canteranos. Diego Suárez, portero, y Sergio Arribas, centrocampista. Como digo, chicos, un once inicial, básicamente, que es que no hay más. O sea, ya digo que al final es que van los que están disponibles. O sea, porque es que lo que digo es que ahora mismo no hay ni para rellenar el banquillo. Ahora mismo ya, si dijeras, vale, no hay cantera, no pueden ir los canteranos, es que el Madrid hoy no tiene gente para jugar prácticamente. O sea, es que ahora mismo ya os digo que si hubiera una norma que, por ejemplo, yo qué sé, no pudiera llevar a canteranos, por ejemplo, a la Champions, hoy ahora mismo el Real Madrid tendría a Mariano y a Lunin para hacer cambios. Ya está. O sea, y Lunin no saldría, o sea, que solo habría un cambio, que sería Mareno, o sea, es una auténtica pasada. Yo digo que es una gran cantidad de bajas. Pensar que la parte de arriba en el tridente estaría Hazard, que yo creo que al final es de los que menos se echa de menos, porque la verdad que no ha llegado a jugar nunca en el Madrid prácticamente, o sea, ha jugado un par de partidos, o sea, que yo creo que al final diré, bueno, es que la estrella del equipo. Bueno, estrella del equipo no tal, pero vamos, lleva 2 años en los que habrá jugado 3 partidos, o sea, yo creo que tampoco es una baja que al final. Habrá algún momento que yo creo que al final, no sé, dentro de 7 años o 8 años, según cómo vaya bien el Madrid, pues ya digo que al final me están pagando unos años sabáticos increíbles. O sea, ya digo, chicos, que dirán, bueno, es que ha tenido mala suerte con las lesiones y tal. Pero es que en días como hoy, Cristiano era el dios de la Champions. Pero es que era el dios de la Champions porque principalmente estos partidos los podía jugar. Hazard es que el acodido, es que no se puede decir, no, es que es malo, es que es bueno, es que es tal. No, es que no es futbolista. O sea, es que ahora mismo es futbolista porque. Está fichado en plan por el Real Madrid, pero es que no juega al fútbol, o sea, es una pasada lo de Hazard. Ya digo, porque en días como hoy, por ejemplo, es que tenía que estar ahí. Pero no está, chicos, así que ya sabéis que estaría Vinicius Junior, que bueno, pues el chaval va a hacer lo que pueda, básicamente. Y luego estaría por ahí lo que sería una baja también para mí súper importante, pues ya digo que este Real Madrid, hay que decir la realidad, es Zidane, Sergio Ramos y Karim Benzema. Y hoy no está Sergio Ramos y no está Karim Benzema. Para mí, sobre todo, una de las bajas más importantes es Karim Benzema. Diréis, ¿por qué? Porque de los pocos que tiene gol en el Madrid. O sea, al final tú ves a Vinicius Junior y no te marca goles con regularidad. Ves a Asensio y tampoco. Ves a Mariano y tampoco. Ya os digo, chicos, que hay una gran cantidad de jugadores que es que hoy no sé quién va a marcar los goles. Porque ya sabéis que últimamente los estaba marcando o Karim Benzema o Sergio Ramos de penalti. Y si no, principalmente los está marcando Karim Benzema, digamos, de jugada normal. No sé, chicos, a lo mejor alguno que te marque en un momento puntual un Vinicius Junior, un Asensio, o que te marque alguno, yo que sé, un Casemiro, que también de vez en cuando meta un gol, un Modric, un Toni Kroos, yo que sé, un Varane, básicamente, ya sabes que también de vez en cuando se viste de Sergio Ramos y te marca algún que otro gol. Pero es que ahora mismo están las cosas que ya veo, chicos, que hoy, sobre todo una de las cosas que yo sobre todo veo es que dices, vale, no hay ataque porque a ver quién te mete gol, o sea, porque tú ves, hay partidos en los que está Karim Benzema y dices, vale, este es el que suele marcar goles con regularidad, y dices, pues a lo mejor algún gol marca hoy, pero es que hoy ves y dices, ¿qué más marca Vinicius Junior? Que no tiene una regularidad, o sea, y ya es que es una cosa que decir, bueno, es que es joven tal, tú ves a Haaland marca goles, tú ves a Mbappé marca goles. Tú ves a gente como, por ejemplo, Pulisic, te marca goles. Ves a Werner, te marca goles. O sea, a mí esto ya de joven, te vale la primera temporada del Madrid. Vinicius Junior, yo digo que regateará a tal, pero no marca goles. Es como Dembélé, ya está. Es lo que hay, no tiene una. Marca goles, pero no te va a marcar 30, 40 goles por partido, que no está mal. O sea, al final el problema es que, claro, es que no hay otro que te marque, yo qué sé. O sea, a lo mejor Vinicius Junior te marca 10 goles en la temporada, o te marca 15. O lo que sea, pero claro, necesitas uno que te marque por lo menos 30 y como no hay ninguno, porque Karim Benzema no estaría hoy y tal, así que no sé, ya os digo chicos, ¿quién va a marcar hoy los goles? Pero es que el problema no es ese, sobre todo, para mí hoy uno de los problemas también es defensa, porque al final en defensa dice, vale, Courtois es el portero titular, ok, Mendy, ya sabes que hay una estadística ahí que demoledora, cada vez que juega Mendy de titular, el Madrid o gana o empata, así que yo es a lo que me agarro, porque ya os digo que hoy.
Sí que es un día que yo creo que hoy se va a romper la estadística, porque hoy yo creo que es un día jodido, pero bueno, Mendy ahí estaría, que como digo, un jugadorazo y sería el titular. O sea, está claro que le ha ganado el sitio a Marcelo. Yo hice uno de esos jugadores que, bueno, no está Marcelo, que no le pase nada a Mendy a nivel de lesiones y tal, pero bueno, que vamos a ser sinceros, que está Mendy y no hay problema porque habría sido titular un día como hoy. Luego el siguiente estaría Varane en defensa, que ya sabéis que al final si no está Sergio Ramos y bueno, estando Sergio Ramos se va a hacer la pareja de centrales, Varane, Sergio Ramos. Así que Varane sería otro de los titulares, pero aquí ya empezamos con los problemas. Tendríamos a Nacho, que no es el defensa titular, ya sabéis que Nacho ha jugado un montón hace tiempo en el Madrid, así que bueno, se tiene cierta confianza, y Lucas Vázquez, que estaría de lateral derecho. Ya sabéis que concretamente Nacho estaría ahí, porque es que básicamente a ver a quién pones, o sea, no está Sergio Ramos, que sería el titular un día como hoy, y a ver a quién pones, si es que no tienes a más, o sea, si es que... Y lo que hay, ya sabéis que Militao tampoco podría porque también tiene molestias, también tiene una lesión, aparte de que ya está expulsado y tal. Por lo tanto, es que es Nacho o ya está, no hay más defensas centrales, tienes que meter uno de la cantera. Así que es lo que hay, chicos. Pero no sería el titular un día como hoy. Y luego estaría Lucas Vázquez, que es muy buen lateral derecho, hay que decirlo. Dentro de lo que cabe, de que no es lateral derecho. Ya sabéis que últimamente está jugando de lateral derecho, pero. En verdad, soy extremo derecho, pero bueno, está ahí que te puedes jugar por toda la banda, que es una cosa, la verdad, que bastante buena. Y es la que os digo, chicos, que concretamente es la que os digo que hoy estaría Lucas Vázquez porque está Carvajal lesionado, que sería el titular en un día como hoy, prácticamente seguro. Así que muchas bajas en defensa, la verdad, chicos. Para mí, el único sitio que se salva en el día de hoy sería el centro del campo, que al final van los titulares, que iría por ahí Casemiro, iría Modric. Iría Toni Kroos, básicamente que serían los tres titulares, o sea que la verdad que chapó. Y nada, ya digo, chicos, que para mí hoy lo peor, la defensa y el ataque, chicos. Ahora os digo lo que sería el 11 titular de Atalanta, que la Atalanta, pues, ¿qué voy a decir? Tampoco me parece un equipo que digas hostias. Yo digo que en otras circunstancias hoy sería un equipo que deberíamos de, bueno, se debería de poder ganar, principalmente sin ningún tipo de problema. Pero bueno, estaría por ahí el portero que sería Iolini, Toloi de lateral izquierdo, C. Romero de defensa, Dichty o algo así de defensa también, ya sabéis que es una defensa de tres, o sea que serían tres defensas centrales. Y luego estaría Joaquín de Ron, Freud Weller y Gronsens de lo que sería el centrocampista. Luego ya sabéis que estarían jugando con la misma, con una formación muy parecida a la del Atlético de Madrid de ayer. Y estaría el Pessina este de enlace con los de arriba, que serían Muriel y Zapata. Que lógico que sean los titulares Muriel y Zapata, que serían los únicos conocidos tanto a nivel de FIFA como a nivel de lo que sería de lo que sería del equipo como tal. Luego voy a decir el banquillo, que estaría Ruslan Malinov y Linz, centrocampista, que Linz sería otro de los que es súper conocido también el Atalanta, Sportiello, Ruggeri defensa, Lammers delantero, Miranchuk, que sería centrocampista, Caldera, que sería defensa. Y luego estaría por ahí Box Sutlano, Rossi portero, Pazalic y Palomino. Que Palomino me mola el nombre de Palomino de defensa. Pero vamos, yo digo, chicos, que no hay nada. O sea, es que al final es un equipo, ya digo que ahora mismo yo creo que no es un equipo que digas hostias qué miedo da. O sea, yo digo, chicos, que yo personalmente pienso que en otras circunstancias debería de ganar el Madrid. O sea, es así, lo único que claro, nadie se esperaba que cuando te tocara enfrentarte con el Atalanta, a ver, siempre algún lesionado tiene, porque yo digo que yo por lo menos recuerdo que ya no es la primera vez que está lesionado Sergio Ramos, lo que sería a estas alturas, básicamente, porque ya pasó, por ejemplo, con el famoso Ajax contra el Real Madrid, ya sabes que está con todo el tema del documental de Amazon y tal, ya sabes que Sergio Ramos, pues bueno, pues oye, que te puede pasar perfectamente, ¿no? Y es lo que os digo, chicos, que bueno, que es así. Es que son cosas que al final que pasan. Ya está. Es lo que hay. Y bueno, y ya veremos. Yo digo, chicos, que para mí no tiene equilibrio ahora mismo.
para nada lo que sería el Real Madrid. O sea, es la realidad. Ahora mismo ya os digo, chicos, que yo no sé. O sea, quitando ahí que está por ahí Casemiro y alguna cosa así. O sea, hoy yo no sé quién es el que va a defender y principalmente quién va a dar ahí los gritos o quién va a ser el capitán. O sea, es que sinceramente, me imagino que será Modric, Toni Kroos, alguno de estos, pero vamos, ya digo que hoy es un partido de locura. Ayer os adiviné el resultado de lo que será del Atlético de Madrid, que hay mucha gente que me dijo que no. Bueno, a ver, yo dije que perdía el Atlético de Madrid y dije dos resultados posibles, 0-1, 2-1. Mucha gente me dijo, oye, como no te has mojado con un resultado en concreto, pues tal. Pero bueno, yo opino hoy igual, hoy opino que pierde el Madrid 0-1 o 2-1. O sea, yo sinceramente, si os dais cuenta de los últimos partidos de lo que sería de la Liga Santander contra equipos europeos, el Atlético de Madrid ha perdido Sevilla contra el Borussia Dortmund, perdió el Barça 1-4 contra el Paris Saint-Germain y la Real Sociedad 0-4 contra el Manchester United. Por las estadísticas, todos los equipos de la Liga Santander que han jugado competiciones europeas, todos han perdido. Ya está. Últimamente han perdido muchos equipos de la Liga Santander por goleada, así que, como digo, chicos, yo creo que van a perder. O sea, yo sinceramente no tengo confianza y más un día como hoy que en otras circunstancias diría, bueno, al final alguno tendrá que romper la estadística, ¿no? O sea, tiene que ser la excepción que confirme la media. Pero hoy el Madrid yo es que veo muchas bajas. O sea, sinceramente, hoy veo que es el típico partido de que se te puede torcer de alguna manera, porque pensar que dices, bueno, tengo un equipo más o menos guay y tal. Pero es que he dado cuenta de que se selecciona a Nacho, ya verá que mete defensa central. Es que no tienes uno del primer equipo. Es que, no sé, ya digo, chicos, que hoy no veo un equipo en plan en condiciones. Ya digo que hoy puede haber un montonazo de historias. Pero bueno, vamos a ir viendo, chicos, que me pone por aquí. Ya empieza a sonar lo que sería el himno de la Champions. Así que ya dentro de nada empieza como tal lo que sería el partido. Voy a deciros que también lo que sería a nivel de lo que sería de apuestas y tal. Se paga menos lo que sería la apuesta de que va a ganar el Atalanta. O sea, diréis por qué, pues porque hay mucha más gente que cree que va a ganar el Atalanta que gente que cree que va a ganar el Madrid. O sea, que la gente básicamente piensa en general igual que yo. O sea, hay más gente que piensa que va a ganar el Atalanta que gente que piensa que va a ganar el Madrid. O sea, luego la segunda apuesta sería 3.25, que sería que va a ganar el Real Madrid. O sea, lo del Atalanta se pagaría 2,25. Ya sabes que cuanto menos te dan de múltiplo, es que más gente piensa el resultado ese, ¿no? O sea, que hay mucha más gente que piensa que va a ganar lo que sería el Atalanta que el Real Madrid. Y luego el otro resultado posible que piensa la gente sería la victoria del Madrid. Y luego hay otra gente que piensa que es el empate, que sería un 3,5. Pero vamos, ya os digo, chicos, que en línea general la gente piensa pues que va a perder el Madrid, cosa que yo creo que es lógico de pensar, chicos. Pero bueno, nada, hay un minuto de silencio por dos exjugadores de los era del Atalanta, por la primera víctima del COVID en Bérgamo, con él en todos los fallecidos por la pandemia. Nada, básicamente, chicos, ya sabéis que el típico minuto de silencio de COVID, y diréis típico, pues sí, porque últimamente ya sabéis que se ha cumplido un año, digamos, desde que fue oficial el COVID y bueno, pues un año por lo menos desde aquí en España, desde que nos dejan pasar a gente lo que serían los estadios y bueno, y en definitiva, pues ya sabéis, básicamente la que hay liada con el COVID y bueno, ya sabéis que Italia concretamente, ya sabéis que es una región que bueno, pues ya sabéis que ha sufrido mucho, concretamente España igual y tal, y el típico minuto de silencio protocolario, porque al final te pones a mirar víctima del COVID y qué día no muere un deportista o qué día no mueren 2.000 personas. O sea, es que la realidad, o sea, es una cosa al final que nos hemos acostumbrado, pero ahí está, ¿no, chicos? O sea, que al final es una cosa dura, que hay que tomársela un poquito, pues, no con humor, pero con resignación de esto es lo que hay. O sea, es que al final es que si te pones a minuto de silencio, es que empiezan todos los partidos con minuto de silencio, porque al final, ¿qué día no pasa una desgracia, básicamente? Simplemente hace nada, ya sabéis, por ejemplo, lo del tema de Tiger Woods, o algo así se pronuncia el apellido. Básicamente el golfista, que ya sabéis que ha tenido un accidente. O sea, perfectamente puede haber muerto en plan rollo como Kobe Bryant y ya está. O sea, es que es así, o sea, es que es lo que dicen los médicos, que no saben ni cómo se ha librado. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que... A ver qué es lo que pasa, que luego también no he comentado nada del Barça, que habrá terminado el partido que iban 3-0.
Pero bueno, comienza lo que sería el partido, así que nada, al final veremos a ver qué es lo que pasa. Ya sabes que el Atlético de Madrid ayer empezó muy fuerte, empezó ahí al principio que parecía que iban a ganar el partido y bueno, luego se desinflaron ahí prácticamente a los pocos segundos, así que bueno, a los pocos minutos, bueno, no vamos a decir los pocos segundos, pero a pocos minutos. Y terminamos perdiendo en un partido en el que la verdad tienen que dar la verdad que bastante gracias. Pero bueno, ya sabéis que el Atalanta, estadística y cosas del Atalanta, ya sabéis que es un equipo que lleva una media de 3 goles por partido. Diré de verdad, sí, 3 goles por partido. Creo que es de los equipos con una media de más goles. Luego también hay que decir que también encajan otro montonazo de goles. O sea, que tampoco es que digas, hostias, arrasan en los partidos, básicamente. Pero, o sea, a ver, arrasan meter un montonazo de goles, pero básicamente no tal. Pero bueno, es lo que hay, chicos, así que nada. Pero bueno, hay gente fuera de estadio lanzando fuegos artificiales. Ya sabes que a la gente le da igual todo. Ya sabes que la gente llega a un punto en el que esto está narices y yo lo comprendo. O sea, ya después de todas las cosas que se ven a nivel de políticos y a nivel de historia, yo creo que ya la gente dice, o sea, que me vas a prohibir entrar al estadio, pues mira, me pongo ahí fuera a tirar fuegos artificiales. Y yo diré, ¿lo ven mal? Pues a ver, o sea, yo no entiendo por qué no pueden estar cinco tíos tirando fuegos artificiales y luego, por ejemplo, en caso como en España, dejas de entrar en un concierto lo que sería 5.000 personas para ver a un cantante que no lo conocen ya nada más que los viejos, ¿no? O sea que, al final es lo que hay, ¿no? O sea, al final el COVID, ya sabéis que luego, en plan, tú por el día aquí en España puedes salir, básicamente, y luego a partir de no sé qué hora hay toque de queda. O sea, parece ser que el COVID solo sale por la noche, que es cuando menos gente hay, ¿no? Porque la gente coge el metro para ir al instituto y tal. Entonces, como hay normas absurdas, pues hay situaciones absurdas, ¿no? Ya está, es lo que hay. Básicamente, o es lo que yo opino. Y nada, veo al Madrid en rombo con Casemiro en la punta inferior e Isco en la superior. O sea, lo más normal es que juegue lo que sería con lo que sería con Isco de MCO y lo que sería Casemiro de centro defensivo. Esto, ¿sabes? En la página, básicamente, lo de veo no es veo yo. O sea, ya sabes que yo estoy leyendo lo que está básicamente pasando en el partido. Y la que digo, que esto básicamente la página es como en plan, madre mía, no verás doble, ¿no? Porque madre mía, qué listo. O sea, ve a Casemiro de centro defensivo y a Isco de MCO. Que no lo dice así, pero vamos, prácticamente. Con Asensio y Vinicius Junior adelantado, no mejoró que no van a estar detrás de Courtois. O sea, otra cosa que es que, madre mía, que denle un premio. Al menos de inicio. Madre mía, que a lo mejor se piensa que a lo mejor se mete en la portería Asensio y Vinicius, ¿eh? Se lo está pensando. Muy adelante la posición de Isco, es más adelantado cuando el equipo defiende. O sea, es el más adelantado cuando el equipo defiende. O sea, que habrán dicho, mira, como no corre, vale, mejor que corran Asensio y Vinicius Junior y tú te quedas ahí de palomero arriba, ¿sabes? Porque como no vas a correr, ¿sabes? No voy a hacer que se esfuerce, ¿sabes? Porque es así, desde que se ha dejado el pelo largo, el tío desde luego no. A ver, le tiene que pesar el pelo o algo, porque vamos, desde que se ha dejado el pelo largo, el tío no corre mucho. Pero bueno, Isco mira perplejo al cielo y a las trancas, o sea, estará flipándole el Isco viendo los fuegos artificiales porque es un profesional. ¿Para qué va a estar centrado en el partido? Mejor mirando a los fuegos artificiales. Es que es para flipar, de verdad, chicos. Pero bueno, vamos a ver. Se queja la Cruz Roja de los decibelios de los. ¿Qué? De los radios españoles. O sea, que básicamente se está quejando la Cruz Roja que estará en el estadio de que los españoles están gritando mucho a la hora de retransmitir el partido. O sea, ya lo que quedaba por ver, básicamente. Esa es la noticia que hay en el partido. O sea, vosotros se imagináis el coñazo de partido que tiene que estarse en estos primeros minutos para que lo que destaque el de la página básicamente sea que la Cruz Roja se está quejando de lo de la radio y básicamente que Isco está mirando los fuegos artificiales. O sea, imagina el arranque de partido que ha tenido que hacer básicamente para que esté el tema así, o sea, imaginar. Pero bueno, chicos, un segundillo que es que estoy con los penaltis, aún no puedo mirar para lo que sería para el otro lado. Pero nada, ganamos en la tanda de penaltis un partido que me ha costado este, ¿eh? Pero bueno, busca Isco el largo a Vinicius, no puedo sacar un buen pase atrás del brasileño que se cayó a la banda derecha, tendrá movilidad en ataque él y Asensio. Básicamente, a ver, vamos viendo, chicos. A ver, falta de Casemiro sobre Majale peligrosa. Así que nada, primera falta, casi empezamos.
está bien, la verdad, haciendo falta. La puso Muriel con cómo ha logrado Casemiro, malabarista, evitar el córner con la portería de Courtois. Muy agresiva la presión del Atalanta, busca a Kroos, Modric y los jugadores de la DEA. No sé qué es la DEA, básicamente, o sea, a qué se refiere la página con la DEA. Van como lobos a la presión cuando la pelota llega a Kroos o Modric. O sea, lo van a tener muy complicado para salir el Real Madrid. Centra a Muriel, no ya a Gonzalo, se está unos palos. Ojo que él empiece a correr del Atalanta. La presión surte efecto porque obliga al Madrid a jugar a pases complicados y no hay posiciones largas. Y en cuanto tienen, corren. O sea, ya sabes que el Atalanta no llevan 3 goles de media en todos los partidos. Básicamente así porque, oye, se aburrían y tal. O sea, ya sabes que es un equipo que es que te va a atacar. Te va a atacar, te va a atacar, te va a atacar y te va a volver a atacar. Diréis, ¿por qué? Pues porque es un equipo que así juega. O sea, así es el Atalanta. Ataca, ataca, ataca y vuelve a atacar. Y cuando piensas que ya te ha atacado suficientes veces, te vuelve a atacar otra vez. O sea, es un equipo, ya os digo, que es que hay muy pocos en el mundo que lleven 3 goles por partido. O sea, es que al final es que es una locura, porque pensar que 3 goles de media por partido significa que hay partidos que te marcan 4 goles. O sea, y que no es una cosa rara, o sea, es que es increíble. Ya digo, chicos, que yo, vamos, yo cuando he visto esas estadísticas y tal, porque me estoy informando para comentar hay cosas del partido, me he quedado flipando, porque he dicho, o sea, es que lo he mirado en varios sitios, porque ha sido como, pues bueno, digo, esto tiene que estar mal. Digo, será a lo mejor que se ha equivocado lo de las páginas que lo estaba viendo para las estadísticas y todo esto. Va a comentar del partido, digo, esto tiene que estar mal, esto tiene que ser lo típico, básicamente. De que metieron 3 goles el último partido y se han rayado los de las estadísticas, pero no. Básicamente, así que nada, doble llegada de las intenciones del Atalanta, de espectacular, espectacular en poco. O sea, no sé, ya os digo que la página se conoce que está escribiendo muy rápido y hay veces que pone cosas absurdas. Entre que yo estoy jugando a la Play, a la que estoy leyendo de reojo, y luego que lee la página también, hay veces que se expresa que flipa. Yo creo que el tío es del Madrid, porque yo creo que se pone nervioso, sobre todo con el Madrid, ya sabes que nos ponen encuestas y nos ponen historias, que con otros equipos no. O sea, que yo creo que la página básicamente yo creo que es del Real Madrid. Pero bueno, muy buena solución de Mendy, lanzando un desmarque por detrás de carrileo, desaguado a Kroos, que puede encontrar el largo, el pase largo y sumar pases para el Madrid. Eso significa alejar al Atalanta de su área. Ya sabes que el Madrid ahora mismo básicamente está sufriendo muchísimo. Diréis, ¿por qué? Porque le está atacando el Atalanta, no está saliendo. Y ya está. O sea, está pasando un poquito lo mismo que pasó ayer con el Atlético Madrid. Presión, presión, presión y ya está. Y no circula el Madrid con el balón. No son capaces de salir y meten pases en largo que no llegan a nada. ¿Cuál es el problema? Que claro, si tú tienes unos defensas en condiciones, pues recuperan la pelota. Y te puedes hacer una jugada de ataque en condiciones, pero claro, tienes que tener gente rápida que salga a atacar, tienes que tener buenos defensas que te recuperen la pelota, cosas que ahora mismo el Madrid sería imposible que tenga. Y nada, perdió Modric, sigue mordiendo el equipo italiano al croata, tiene pegada a Freuler a su espalda. Buenísima maniobra de Vinicius Junior, falta clara de Tolio en el pico del área peligrosa, así que te ponen así como peligrosa que ya me contaréis que me va a tirar la falta. Bueno, de falta sí que verá que un Isco podría perfectamente marcarte un gol de falta, o un Modric o un Casemiro. Yo creo que hoy el Real Madrid sí que verá que si consiguen alguna falta en plan guay, sí que verá que a lo mejor un Isco o eso, a lo mejor se acuerda de cuando era futbolista, ¿sabes? Porque diré, bueno, es que Isco es futbolista. De futbolín será, porque vamos, yo creo que futbolista, yo creo que Isco, no sé cuánto tiempo lleva sin jugar. Y hoy incluso iba a haber un movidón, porque yo había visto a Isco en muchas alineaciones, básicamente que no era titular. O sea, hoy Isco estaba en el banquillo. O sea, al final han optado, que yo creo que realmente es la alineación que ha dado a priori, yo creo que Zidane. Y básicamente al final han metido a Isco de titular. Pero vamos, hasta hace nada, yo creo que básicamente Isco estaba como tal lo que sería en el banquillo, básicamente, porque yo creo que también están jugando con un 4-3-3, o era la formación que pensaba todo el mundo que iba a poner como tal lo que sería Zinedine Zidane, y al final ha optado pues, por una formación más rara de la habitual, pues también las circunstancias, o sea, es que al final, ¿qué quieres hacer? O sea, si es que no hay más, chicos, si es que dan las circunstancias, a ver qué otro partido, vamos, qué otra formación pones, es que. Al final, a ver, se podría haber jugado con un 4-3-3, pero vamos, yo creo que también lo ha querido enfocar un poco a los cambios o yo qué sé, o al final.
No sabría deciros también cómo jugó lo que sería el equipo este de los canteranos en la Young League, porque la verdad no me la vi, a lo mejor juegan con esta formación y se sienten más cómodos los canteranos, pero sobre todo la formación, la verdad que es rara. Pero bueno, buenos minutos del Madrid, en gran parte la superioridad en el centro del campo. Cuando Kroos y Modric se ven agobiados, se encuentran a Isco, como otro día podría caer por ahí Benzema. Para crear superioridad, le falta un susto a Golín y a los de Zidane. Es que Golín sería el portero. Pero vamos, básicamente diréis, ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente el Real Madrid, ya digo que la página de Real Madrid, y no nos podemos fiar. O sea, la realidad es que ha tenido a lo mejor un minuto el Madrid. Ya sabéis que ahora ha subido a atacar el Real Madrid, le han hecho una falta de Vinicius Junior. Ya han tenido la falta y han tenido alguna que otra cosilla, ya está. Les digo que ahora mismo en otros partidos y tal, os dirá, pues mira, la página está ahí escribiendo y está realmente reaccionando las cosas tal y como son. O sea, ya digo que no nos podemos fiar. Nos dirá muy buenos minutos del Madrid. Y ahora en el minuto número, estamos en el 11, pues nos meterán gol a lo mejor en el minuto 12 o 13 y ya está. Ya os digo, chicos, o sea, esto al final son cosas que ahora mismo lo que no puede ser es que pase como en el Atlético de Madrid. Que nada más empezar, que sepas que te va a atacar el Atalanta, que al final el Atalanta es que juega eso, o sabes que al final es que eso es una cosa que es que tienes que dar por supuesto que te va a pasar, y que llegues, te vaya a atacar, y que ya en los primeros minutos consigas que te ataque, bueno, consiguen atacarte y consiguen que no salgas, o sea, es absurdo, o sea, sinceramente a mí ahí ya me está pareciendo una muy mala estrategia de Real Madrid. Y es que estamos en las tonterías de siempre. Ya digo, chicos, que son cosas a mí, por ejemplo, como ayer el partido del Atlético de Madrid, de un sitio del área al otro. O sea, es que son cosas al final que no. Que no, chicos, ya digo, que eso es no tener estrategia. Pero bueno, minuto 12, está solidario el Madrid, a pérdida, apretó Isco, ayudó Kroos y luego en la banda trabajaron Nacho y Mendy para robar. Nos lo venden un poquito así como que bueno, como que están trabajando todo el equipo. La realidad básicamente es que lo que quiere Real Madrid que no pase es que les ataquen. O sea, básicamente ya está. O sea, ya sabéis que ahora mismo si Real Madrid consigue que no le ataquen, mejor. Porque si te ataca el Atalanta te va a atacar varias veces. Yo digo que lo del Atalanta, o sea, yo digo que es que tiene fama de ser un equipo súper goleador y está claro que al final se siente muy cómodo atacando. O sea, es el típico equipo. Que le da igual a lo mejor es que se no tener gente en el otro campo, básicamente estar todo el equipo volcado como tal, lo que sería al ataque. O sea, es un equipo que igual que hay equipos que se sienten cómodos con la defensa, hay equipos que se sienten cómodos, yo que sé, con el tema de la posesión, pues hay equipos como el Atalanta, que no suelen ser súper típicos, que se sienten cómodos básicamente atacando. Y es que es una locura, yo digo, chicos, que es que. O sea, el Atalanta, ya digo, me va a impresionar. O sea, ya digo que hoy va a ser un partido que yo, por lo menos personalmente, hoy espero que haya goles. Que ya sabes que a mí me gusta que haya goles, que haya tarjetas y que haya historia. No es el típico partido, venga, 0-0 y te quedas con una cara de decir, ¿sabes? Diría, he pagado por esto, pero realmente no hemos pagado, ¿no? Ya no dejan a la gente entrar en los estadios. Pero es que son cosas que te quedas con cara. Yo a mí con un partido que da 0-0 es que te quedas con una cara de decir, pues vale, pues. ¿Sabes? Súper bien, chicos. Así que nada. Pero bueno, vamos viendo. Lo que ha salvado Nacho en un intento de pasar hueco. Ya sabéis que al final atacando otra vez ahí lo que sería el Atalanta. Y nos ponen aquí, ya os digo que ahora mismo hay que coger todo con alfileres. Porque el de la página es de Real Madrid nos va a poner como que el Real Madrid está buah, jugando ahí que flipa, ¿sabes? O sea que no nos podemos fiar. Pero bueno, habría que ver lo que habría hecho Nacho realmente. Pero bueno, sale Golina a despejar fuera de su área. Que luego, ¿qué es eso? O sea, que luego nos creáis. Que a niveles de. Es que ya digo que es un equipo que no así sea la idea. Yo he visto algún otro partido y no sé si sea la idea de los locos que están. O sea, es que al final no es un equipo que sean conscientes de lo de defensa, decir estamos vendidos, no nos ayudan en el centro del campo y tal. No, o sea, es un equipo que es que encima Golini sale de la portería en plan a lo FIFA 21, como cuando te sacan el portero fuera del área, ahí a defender. O sea, que encima es un equipo. Con cara de esparpajo de, ¿sabes? Que te van a defender encima, ¿sabes? Con pelota, básicamente, hablando mal. Pero bueno, chicos, así que nada. Y la clava en el suelo con los tacos y Vinicius Junior en el muslo después de mandarles con la bola. No enseña nada el colegiado. Ya sabes que, bueno, faltitas que le hacen aquí a Vinicius Junior
como tal lo que sería en el ataque, que luego también deciros que no sé cómo habrá terminado el Barça Elche, que luego diré lo que sería el resultado. De ese partido simplemente sé deciros que iban 3-0. O sea, antes de empezar esto, no sé exactamente cuándo terminaba, no sé si terminaba, es que no sé, empezaba a las 7. Bueno, terminaba a las 8 y 45, que claro, es justamente cuando me he puesto a hacer el directo. O sea, que imagino que a lo mejor habrán quedado 3-0, no sé qué han metido algún gol. O sea, muy distinta a eso no habrá sido. Pero bueno, fuera del juego de Zapata que intenta encontrar los huecos en este inicio. Sabes que están intentando pues jugar en plan rollo como juego yo. Ya sabes que yo, por ejemplo, en el FIFA juego muy ofensivo y juego mucho a eso, básicamente a atacar, a atacar, a atacar. Y mucho con el tema de los pases al hueco. Y es una de las cosas que te pasa, ¿no? Que al final Zapata, pues ahí fuera de juego, pues porque habrán intentado meter un pase al hueco, que antes nos comentaban lo del tema de Nacho, de que había cortado lo que sería un pase al hueco. Pues Zapata, según parece, pues está ahí. Que Zapata es uno de los que junto con Muriel hay que tener mucho cuidadito, chicos. Pero bueno, minuto 17, está bien Isco, está con ganas. O sea, no me extraña, porque vamos, Isco desde luego, o sea, es que es un tío que yo desde luego, o sea, es que yo estos futbolistas, en plan, que no juegan nunca, yo es que me daría vergüenza. O sea, es que es como el típico que suspende todas, o sea, en el colegio. O sea, es que llega un punto en el que dices, a ver, no sé, ¿sabes? Ya simplemente por vergüenza ajena, o sea, en plan, yo que sé, ajena y tuya, es decir, no sé, haz algo, tío, por aprobar alguna, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, esto de Isco es como, pues bueno, pues no voy a este partido ni convocado, me mandan a la grada, demás. O sea, es que tiene que llegar un punto de, yo que sé, por amor propio, de llegar a decir, joder. O sea, voy a intentar, yo que sé, que me manden al banquillo en algún partido, lo que sea, ¿no? O sea, intentar hacer un buen entrenamiento, lo que sea. Y es que es. Isco es que es un tío que yo me lo imagino cuando dan ahí lo que sería la típica alineación, poniendo la cara de guau. Me da igual, básicamente. Bueno, ya digo que yo lo de Isco es increíble. Con lo que puede haber sido ese jugador y lo que se ha quedado. Pero bueno, han dejado una buena pinchada y se está ofreciendo con sentido. Vamos, que está corriendo y no se lo cree ni él que básicamente consiga ahí lo que sería. Básicamente. Algo, básicamente. Así que nada, pero bueno, vamos viendo. Así que nada, roja a Freweller. No me lo creo. A ver. Roja Freweller, ¿en serio? Madre mía. Madre mía, los maletines del Madrid, chicos. Madre mía, los maletines que los ha mandado volando en Paloma y lo que sería Florentino. Roja a Freweller. Una combinación de Madrid, muy buen pase de al hueco de Vinicius Junior y a Mendy cuando va a entrar en el área, le derriba a Freweller por detrás. Último defensa y a la calle. Vamos, que es lo que digo, es que defienden, o lo que estaba comentando, es que defienden como locos. O sea, es que al final no os creéis que es una defensa la del Atalanta, básicamente que digas, es también de la cabeza. O sea, es que sería así, o sea, es que es una defensa que, igual que atacan como los locos, que atacan ahí en plan 80.000, es que es igual y nada, ¿no? Y derriban ahí a Mendy que le harían una entrada. Y nada, chupa, chuta Isco y a la barrera. Creía que era penalti, básicamente, pero, o sea, que han sacado una tarjeta roja. A ver, aquí estoy viendo la entrada y aquí pues es lo típico de, bueno, pues lo típico de que, ¿sabes? Que haces esa falta y le expulsan al jugador o nada, chicos. Pero, bueno, o sea, al final estoy viendo la imagen, básicamente de la entrada a Mendy y desde luego, o sea, le mete unos tiazos, o sea, desde luego. Es una falta y por detrás iba con la intención de hacer falta, último defensa y tal, y bueno, y no entraba el VAR ni nada de eso, así que súper claro, ya digo chicos, yo estoy viendo las imágenes, desde luego, o sea, no es esa faltita de decir no ha habido contacto, no, ha habido contacto y ya os digo chicos, que aunque haya sido la primera del encuentro, la primera de la tanda de la primera jugador, último jugador, vamos, último defensa. Y eso iba a Mendy en un mano a mano contra el portero, que las incorporaciones que tiene Mendy al ataque. Flipas y ya está, y poco más, chicos. Así que nada, pero bueno, es lo que hay, chicos. Y nada, Isco a la barrera, que por una vez que saca una falta, ¿sabes? Podía haber marcado ahí lo que sería un gol, pero vamos, es que es normal. Ya os digo, chicos, que Isco al final, pues bueno, pues es que la que os digo, si es que no se puede hacer otra cosa, si es que está que no juega y parece que no, pero tienes que sacar faltas, tienes que sacar faltas, tienes que sacar faltas. Para pillar el toque, a ver si os creéis que los que marcan tantos penaltis o tal en lo que sería la vida real o lo que sea, es porque tal. ¿Qué os ha parecido? Nos hacen aquí una encuesta
Sabes que él en la página del Madrid y hace encuestas. O sea, cuando juega el Atlético de Madrid contra el Chelsea no hay ninguna encuesta. Y la pregunta es, ¿qué os ha parecido la acción? ¿Te parece, o sea, la acción? No sabéis, la acción de lo de Mendy. ¿Te parece roja la acción sobre Mendy? Ya hay dos respuestas. Una es, sí, es roja clara, no, tenía que haber sido amarilla. Para mí es roja, o sea, ya digo, chicos, y os explico el porqué, que esto es como todo, cada uno puede tener su pensamiento y su argumentación y puede tener lógica. Para mí sería roja, porque básicamente, primero la entrada, no es la típica que se disimula de que ha podido haber contacto o no ha podido haber contacto. Es la típica falta de cuando te van a salir a la contra, se te va a quedar Mendy como tal en un 1-1 contra el portero y dices, mira, le pillo aquí ahora, le hago una entrada porque como vaya un poquito más para adelante va a ser penalti. Intenta evitar el gol y ya está, una entrada por detrás. Que esto básicamente ha sido un fallo del defensa que al final no le ha quedado otra que hace lo que sería la entrada. Y sobre todo lo importante es que ha sido por detrás. Porque básicamente si el defensa hubiera corrido más, se hubiera puesto ahí al lado de Vinicius Junior y le podría haber hecho una falta, pero de otra manera y básicamente haber sido como tal lo que sería tarjeta amarilla, pero vamos, esto ha sido una falta de no estar bien colocado, una falta de velocidad y ya está. Así que yo voy a poner, sí, es roja clara y la gente no piensa así, la verdad, chicos, hay un 60% que piensa que no, que debería haber sido tarjeta amarilla, o sea, cosa que la verdad me parece raro porque en estas encuestas es típico de que, a ver, hoy es el Madrid a Atalanta. Yo lo estoy viendo en una página española, entonces lo más normal es que haya más gente del Madrid que de Italia, ¿no? Y no sé. Ya os digo, chicos, que no sé, a ver, también hay gente de España que sé, que sean del Barça, del Atlético de Madrid, y a lo mejor, pues es un poco como que tal. Y habrá gente a lo mejor que si llegan a poner la opción de que no sea ni tarjeta, hay gente que votará que no es ni tarjeta. Pero aún nos ponen por aquí, no tenía que haber, no te, no. Tenía que haber sido tarjeta amarilla, lo pienso un 62% de los encuestados en esta página. Y si es roja clara, básicamente lo que sería un 38%, o sea, espectacular, la verdad. O sea, no, no os engañar que la verdad yo no me lo esperaba, pero aún más de la del 50% piensan que no, que es tarjeta amarilla. Pero bueno, deberían de haber dicho a ver si era falta, no era falta o. O tal, ¿no? O sea, para mí ya digo que estas encuestas, o sea, al final hay mucha gente que a lo mejor pensará que no ha tenido que hacer falta, otra gente que pensará que a lo mejor no deberían de haber sacado ni tarjeta, habrá gente que pensará que debería de haber sacado tarjeta amarilla, que también, yo digo que cuando pone dos preguntas también, no sé, habrá un 62% de esa gente que ha hecho lo de tarjeta amarilla, que a lo mejor pensarán, pues, ya os digo, que no es ni tarjeta o que no debería de haber pitado ni falta ni lo que sea, pero bueno, chicos, es lo que hay. Así que nada, vamos a ver si el Madrid es capaz de aprovechar la superioridad con quedarse con el mando del partido y crear ocasiones. La ha tenido Nacho. O sea, ya sabéis que al final, cuando el Atalanta se queda con uno menos, veremos. Porque ya digo, chicos, que ahora mismo ya el Real Madrid sí que es verdad que tiene una superioridad como tal que será numérica, que tiene que aprovechar. O sea, que ahora mismo ya el Madrid. O sea, yo he dicho que perdía el Real Madrid, pero claro. Esto se la. Las típicas cosas que básicamente pasan y ya está. O sea, ya ha pasado esto. Ya la locura. O sea, básicamente, chicos, ya una auténtica locura. Porque ya esto, o sea, ya rompe los esquemas de lo que es el partido. Porque ya esto, al final, nadie se lo esperaba. Y ya está. O sea, esto ya os digo, chicos, que bueno, habrá que ver finalmente lo que pasa, básicamente, pero vamos, ya digo, chicos, que una auténtica locura, básicamente. Así que vamos, ya a partir de aquí, está claro que el partido está roto, ya olvidaros, a ver si, bueno, no creo que se meta el Atalanta a defender, pero vamos, así que si no aprovechas estas circunstancias que tiene superioridad, ya me contaréis. Aquí la cara del defensa, o sea, es una foto. La que ha subido de la página, que veis al defensa y veis la tarjetita roja que le está sacando el árbitro, lo que sería el defensa y lo flipas. Pero bueno, subió Nacho con el balón, lo dejaron al hueco, entró en el área y probó el disparo cuando quizás era mejor que el pase de la muerte. Buena llegada del Madrid. Bueno, al final Nacho sube a ayudar al ataque porque al final hoy tienen que ayudar al ataque todos los que puedan y al final, pues a ver, Nacho.
Hay que decir que será buen en defensa. Ya sabéis que para mí Nacho, hay que decir que es un multiusos. O sea, a mí, y con multiusos me refiero a que es el típico jugador que tú le tienes en defensa, y menos quitando de portero, y no se ha probado todavía, básicamente. Vamos, quitando de portero te vale para todo lo demás. O sea, te vale para lateral izquierdo, lateral derecho, defensa central, de los dos lados. O sea, es el típico que tú le metes ahí de defensa y te va a hacer un buen partido. O sea, no es el típico defensa en plan rollo Sergio Ramos, que digas, hostias, tiene un nivel altísimo, o rollo Mendy. Pero sí que es el típico jugador que, bueno, si lo tienes por ahí, te va a dar un nivel medio alto, que siempre es bueno tenerle donde le pongan, ¿no? Así que la verdad que increíble. Vamos, si veis aquí lo que sería la carita del defensa, básicamente flipabais. Pero bueno, centra Muriel, despeja Varane. El Atalanta sigue llegando, sigue con el mismo plan de correr en cuanto tiene el balón. Nada, ya sabéis, chicos, el Atalanta le da igual. Si ya digo que es un equipo que de locos, o sea, básicamente, ya digo que es un equipo que le da igual. O sea, si es que al final le puedes expulsar 7 y ellos van a seguir atacando, si es que es así. O sea, es que es, o sea, a mí me encanta, la verdad. O sea, es un equipo que ya digo que para mí personalmente, o sea, es que me gusta. O sea, es que es un equipo, ya digo, que me mola, porque ya digo que a mí, primero, ya sabéis, un equipo que ataca, que genera, que marca goles. O sea, a mí al final, ya sabéis que lo que me mola es que haya goles. Y es lo que os digo, chicos, que básicamente, que sea un equipo que le expulsen un jugador, que pase lo que pase, básicamente, sigan atacando. O sea, es que es increíble. O sea, para mí, ya digo, chicos, que es otra. Es una auténtica locura. Es, ya os digo, una locura. O sea, es que es así. Así que no sé, ya digo, chicos, que veremos a ver lo que pasa. Está claro que a ver, o sea, pueden estar muy locos, pero al final la realidad es que pasará lo que tenga que pasar. Pero bueno, el peligro de los italianos sigue siendo el mismo. O sea, es que es increíble. El Madrid domina y sube la línea de juego, pero el espacio que queda a la espalda de Casemiro y luego la 3 es el hábitat de Zapata. Nada, que Zapata y Muriel, pues ya sabéis. O sea, ya también os digo, es el minuto 28 de la primera parte. Ya están con uno menos. O sea, el Madrid ya o espabila y mete algún gol, o habrá que ver. Pues ya digo que al final va a llegar un punto en el que no va a poder como tal lo que sería el Atalanta, una de dos. Al final ya sabes que cuando tienes un jugador menos, sí que verá que a lo mejor al principio pues no se nota lo que sería, que hay uno menos, pero tiene que llegar un punto en el que básicamente se tiene que notar. O sea, es que básicamente, o sea, por mucho que intenten cubrir lo que sería el otro jugador, básicamente, o sea, va a llegar un punto en el que tenga un desgaste más grande el Atalanta y demás. O sea que yo creo que al final el Atalanta, por mucho que jueguen ahí como tal lo que sería atacando, va a tener que llegar a un punto en el que metan algún gol y tal, y tenga que bajar el ritmo. O sea, aparte que ya sabéis que, bueno, el Atalanta ataca mucho, pero al final llega un punto en el que yo le he visto bajar el ritmo. Pero bueno, chicos, no sé. Yo digo que nos podemos esperar cualquier tipo de locura, básicamente. Así que no sé, iremos viendo a ver qué es lo que, a ver qué es lo que pasa. Pero vamos, yo digo, chicos, que te puedes esperar cualquier cosa, la verdad, chicos. Así que nada, yo digo que ahora mismo con el jugador expulsado flipas. Así que nada. Y bueno, y ahora ya es que ya la locura. Se ha roto Zapata, entra Pasalic, más problemas para Gasperini. O sea, increíble, se ha roto Zapata. Que Zapata junto con lo que sería con este, con Muriel, son los delanteros más importantes, básicamente, que hay. Así que increíble, ya han sacado una tarjeta a Casemiro, no sé en qué momento, pero me la he perdido, chicos. Así que nada, Casemiro está con una tarjeta amarilla, básicamente, que la acabo de ver aquí de reojo en tarjeta. Se me ha quedado una tarjeta amarilla y me quedo diciendo, joder. Y no, y tiene una tarjeta amarilla Casemiro, que es un problema. Pero vamos, ahora mismo ya digo, se rompe Zapata y tiene uno menos. O sea, es que ahora mismo se está poniendo un partido para el Madrid, que flipa. Pero bueno, Asensio está frío, no entra apenas en juego. El Real Madrid vuelve al juego, a la otra banda, y cuando la toca no está fino. O sea, Asensio, según parece, hoy no va a ser su día. Pero vamos, esto también es la típica, ¿no? De repente llega y marca gol, básicamente. Y nada, aquí se ve la entrada por detrás, básicamente, de Mendy. Que también se ve un poquito la carita de Mendy, un poquito lo que sería esto. Y bueno, y desde luego Mendy pone su parte en plan ahí para que le saquen una tarjeta roja, básicamente, chicos. Desde luego, que bien que hace, pero bueno, no se deja a mí este teatro.
que en el fútbol hemos hecho una entrada, me pongo a llorar, doy 30 vueltas y es como, ¿sabes? Locura, a mí tampoco me va mucho como tal, pero bueno, chicos, vamos a ver. Así que nada, minuto 31, otra posesión larga de Madrid que toca la banda, pero manda, pero a falta de 9, rematador, busca una y otra vez el paso frontal para encontrar un hueco. Sabéis que hoy no hay una referencia en ataque, hoy no hay lo que sería un Benzema, que para mí ya os digo, chicos, que deberán de estar en vez de Isco, que al final Isco está de delantero. Para mí ya digo, chicos, que un Isco de delantero meta a Mariano. O sabes que Isco ahora mismo de extremo izquierdo, pues bueno, en algún momento dado, pues yo qué sé, cambiar a Vinicius Junior, algún tipo de cosa de estas, pues puede ser, pero es que para mí ahora mismo, chicos, ya digo que lo que sería el tema de lo que sería de Isco delantero a mí no me convence, básicamente, de MCO, bueno, pero Isco delantero, chicos, que al final, no sé, están jugando así, ahora mismo estarían jugando con un 4-3-3, o sea, sería la formación ahora mismo que la que estarían jugando, ya digo que están cambiando ahí de formación y tal. Según vaya el partido, ya mismo estaría Vinicius Junior, Asensio, o sea, Vinicius Junior extremo izquierdo, Asensio extremo derecho, Isco estaría de delantero, y luego Casemiro y Modric estarían en el centro del campo, que son el centro del campo de toda la vida del Madrid. O sea, yo ya no sé cuántos años llevan esos tres como tal ahí lo que sería en el centro del campo. Entonces ya digo que son básicamente jugadores que bueno, que en algún momento los tienen que renovar. Ya digo que hay gente como por ejemplo Modric, que es que ya Modric debería de tener sustituto en el equipo. O sea, básicamente, no a lo mejor llegar y decir voy a apartar a Modric, básicamente no va a volver a jugar más, pero sí que verá que tienen ya que ir pensando lo que sería el sustituto como tal, lo que sería del equipo, básicamente. O sea, qué va a ser en un futuro, bueno, se va a hacer en teoría Kovacic, ya sabéis, para la selección y para lo que sería para el Madrid. Y Kovacic al final, ya sabes que está en el Chelsea, que jugó ayer, así que es lo que hay, chicos, pero aún se tiene que poner las pilas en Madrid y buscar sustitutos para, por ejemplo, gente como esa. Pero bueno, no se navarán en el pase en largo a la espalda de Nacho antes de que Vasic viene el central. Casa, no, Casa Barán, el pase en largo a la espalda de Nacho antes de Pasalic. Así que nada. Sabéis que el defensa central con más experiencia que tiene hoy el Real Madrid sería Varane, ya sabéis que entre otras cosas campeón del mundo con lo que sería con Francia, no, ya tiene una serie de cosas que vamos, y desde luego lo que sería Varane hoy tiene que ser un día como tal grande para él, básicamente tiene que llevar la batuta en la defensa, o sea, es que no hay más, o sea, es que tiene que llevar la batuta en la defensa, chicos, así que nada, vamos viendo. Y a ver qué tal, pero bueno, minuto 34, qué salida de balón del Atalanta desde atrás. Fue Isco a presionar al portero, animó al resto del equipo a ir arriba. Pero qué maravilla de jugada de los italianos. Evitó Malen Mayer y Nacho tirándonos al suelo. Nada, chicos, ya sabéis que bueno, que veremos. Ya os digo que para mí ya en el minuto en el que andan, en minuto 34, que no haya habido ningún gol, se lo tiene que hacer mirar el Real Madrid. O sea, es que con uno menos, chicos, o sea, es que ya es una cosa de decir, tienen que marcar un gol. O sea, es que una primera parte sin goles. No sé, chicos, a lo mejor al final termina 0-0. Básicamente que puede ser, porque a ver, si unos están jodidos, a lo mejor para el ataque, sobre todo con Zapata como tal, que ahora se lo quedaría Muriel, que sería la referencia. Y luego lo que sería el Real Madrid, que tiene un poquito más de a lo mejor la pelota o yo qué sé, o hacer algún ataque, no consigue hacer gol, yo creo que hay muchas opciones como tal del empate, pero bueno, iremos viendo, chicos, ya veo que está un poquillo ahí el tema jorobado, pero bueno, iremos viendo, chicos, así que nada, poco a poco, ya ve qué tal. Zidane al borde del área técnica no acaba su equipo de demostrar la superioridad numérica en el campo. No encierran a la Atalanta ni evitan sus juntas. O sea, es que está haciendo increíble. Que la código, chicos, es que no están aprovechando el que son uno menos. O sea, no pensar que está todo el rato el Atalanta yendo a la contra. Y es que, claro, te quedas con una cara de decir, pero escucha, o sea, ¿cómo puedes ir a la contra? Básicamente estando uno menos, básicamente también os digo que es lo que os digo siempre, ha perdido uno de los centrocampistas, al final si pierde uno de los centrocampistas, pues básicamente no es lo mismo que pierda lo que sería un defensa central o que te expulsen un portero. Imagina que te expulsan ahí lo que sería
A Zapata, básicamente. Y digo, selecciona a Zapata y luego te expulsan a Muriel y te quedas en delantero como tal de los mejores que tienes. Pues habría sido una putada. Dentro de lo que cabe, un centrocampista. Suele haber bastante centrocampista y te puede salir otro que no sea el titular, pero esté en un buen nivel. No sé, hay algún tipo de problema más. A lo mejor simplemente una tarjeta amarilla para uno de los jugadores habría que ver. No digo chicos ahí, pero vamos, desde luego un cambio de bueno, yo digo que ahora mismo están ahí los entrenadores flipando, pueden tener expulsado. Y luego lo que sería cosas como por ejemplo la lesión de Zapata, o sea, esto cambia completamente lo que sería el esquema del partido. Pero bueno, atrapa Golini, un pase del área que iba hacia Asensio. No metió el cuerpo con ganas el balear y perdió la posesión y la opción de ataque. Está básicamente lo que sería Asensio jugando mal. O sea, cada vez que sale el mensaje es Asensio de no la pilla, Asensio no sé qué. Así que está básicamente Asensio pues jodido. Veremos a ver si se pone las pilas, pero vamos, la perdí ahora básicamente con el portero. Así que es lo que hay, chicos. Pero bueno, Asensio pues lo que tiene, no se puede hacer otra cosa y ya sé la vida, chicos. Hay algún partido al final que también tiene que hacerlo bien. Pero bueno, a ver, hace la croqueta Isco en el área de espalda. Se gira, chuta. Corner, tocó Toloi. No, sí, Toloi y se fue cerca del paro. Del palo, dije, ¿cuántas veces está confundiendo esa frase? Pues unas cuantas, la verdad, chicos. No lo voy a negar, pero bueno, zapatazo de Modric, no va a ser de Zapata que está lesionado y ya no podría estar en el partido de la frontal por encima del larguero. No sabes que Modric, pues al final haciendo algún que otro intento ahí, básicamente intentar hacer algún gol. No sabes que, sobre todo, yo veo que un Toni Kroos, un Modric, un Casemiro pudiera meter a lo mejor a uno de los goles, básicamente, que podría hacer varios goles, pero concretamente a ver si uno como Modric, Casemiro, una cosa así, mete como digo alguno, porque está lo que sería el tema, la verdad que es bastante complicado, pero bueno, vamos viendo chicos, y poco a poco a ver qué tal. Pero bueno, minuto 39, vaya pase disco a Vinicius Junior, toca en defensa, este de brasileño se va a correr, Vinicius Junior, ya sabes que da igual la cantidad de veces que tire, ya sabes que Vinicius Junior es un tío que tiene regate. Tiene cosas muy buenas, pero no tiene gol. O sea, básicamente es lo que hay. Así que nada, ponga un poco. Pero bueno, vamos a ver, chicos, aprovechar la superioridad. Que yo no sé cómo me van a aprovechar la superioridad. A lo mejor ya en la segunda parte, porque vamos. Sabes que es increíble, chicos, que no haya habido un gol todavía. Sabes que son cosas que yo, por lo menos personalmente, es que es para no creérselas, chicos. Pero bueno, vamos viendo. A ver qué tal. Minuto 40. Centra Modric, cabecea Asensio a la mano de Golini. Se acerca el Madrid al área rival. No sabes que ahora, ya según parece, ya digo que también esto es lógico y esto se va a notar. Todo lo que es el tema de básicamente de bueno, al final de que le está atacando como tal lo que sería el Real Madrid, al final tiene uno menos. Al final se tiene que notar. Sobre todo ahora, ya sabes que en minuto 40 se va acercando el descanso de la primera parte con la segunda y bueno, y básicamente está claro que se tiene que empezar ahí un poquito a desgastar en lo que sería el equipo por tener uno menos y tiene que saber aprovecharlo como tal Madrid, o sea, o en teoría debería saber aprovecharlo el Real Madrid, que veremos a ver lo que pasa, pero vamos, yo de momento no veo goles, así que cuando vean qué tal, si no es mucho esfuerzo que marque el primero ahí el Madrid para ver si gana el chico, pero bueno, está jodido. Así que nada, pero bueno, poco a poco, de aquí una imagen de Zapata básicamente cuando se lesiona. Pero bueno, ya digo chicos que son cosas que me da pena, porque ya sabes que a mí los jugadores, ya digo, me mola que estén siempre a tope y siempre que estén ahí lo que serían los mejores y ya está. Pero bueno, le pega a Muriel desde fuera del área, que aún encontró que siguen giro, a ver. Así que no sé qué lo que quiere ahí expresar en la página. Nos ponen por aquí la pega Muriel de la frontal fuera. Qué hueco encontró, qué bien se giró. Creo que básicamente ha dicho que ha tirado no sé qué. Básicamente aquí no he entendido la frase,
Entonces toca tira o como tal Muriel, que ya sabes que Muriel, pues bueno, pues un pedazo de centrocampista en la hostia. Y es la realidad. No sé qué. Nada. Llevo un centrocampista, un delantero bastante bueno. No en plan de un nivel espectacular. Pero bueno. Pide penalti Muriel de Lucas. A ver qué es lo que pasa. Porque está pidiendo penalti Muriel de Lucas. Que vamos, ahora sería increíble llegar que fuera penalti. A lo mejor que lo tuviera que revisar en el VAR o lo que sea, que metiera ahí un gol como tal, lo que sería Muriel, de penalti. 1-0. Y el Real Madrid con un jugador menos, ¿eh? O sea, sería la leche. Pero bueno, vamos a ver, que imagino que a lo mejor están como tal revisando lo que es el tema del penalti por el VAR, o simplemente ni tal. Se queda en el suelo Lucas Vázquez, que es el que ha llevado un pisotón de Muriel en la jugada en la que la Atalanta pedía penalti. A ver, que no me he enterado yo bien. Pide penalti Muriel de Lucas. O sea, que encima se queda Lucas en el suelo, básicamente quejándose. Y tócate las narices que el Muriel este encima le pide penalti. Cuando ha sido el que se le ha hecho presuntamente a Lucas Vázquez, ¿no? No sé qué nada, pero bueno. Son cosas al final que lo que hay. Yo creo que el partido hoy, pues el árbitro, desde luego es un poquito rarito, ¿eh? O sea, yo digo, chicos, a nivel de tarjetas y todo esto, la verdad que está siendo raro. A nivel de comportamiento, la verdad que tampoco es que tal. Pero bueno, coge a Lucas, vamos a ver si aguanta el descanso y le pueden tratar. Madre mía, que se ha lesionado Lucas Vázquez, chicos. O sea, ya es que es increíble. Diré, si quieren sacarle de lateral derecho. Pues ni idea, porque Rodrigo Sola no está. Básicamente Casemiro, digo Casemiro, Carvajal, no estaría también por lesión. O sea que como se lesionó ahora Lucas Vázquez, flipa. O sea, sobre todo, pues también te puede cubrir la baja de Rodri como tal, lo que sería la parte de arriba. Así que nada, es lo que hay. Así que aquí tendremos uno de estos como tal multiuso. Es lo que hay, o sea, habría uno de los multiusos como tal Lucas Vázquez. Pero vamos, que ya digo, chicos, que es una pena, ya habrá que ir viendo. Así que nada, venga, a ver. Vamos a abrir aquí por la parte de la derecha, no va a ser nada de un poquito de presión. Y vamos viendo. A ver, no la quitan. Hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión, chicos, y a ver. Ya ver qué es lo que pasa. Pero vamos, esto tiene pinta de que va a terminar mal para el Madrid, pues ya la primera parte y no ha habido goles, pero ya es que no hay ni salvación posible para el Madrid. Pero bueno, Mendy es un verso libre. Está ahora de segundo delantero cayendo con el extremo derecho. O sea, ahora básicamente Mendy está haciendo un poco lo que le da la gana, ¿no? Porque no debería estar ahí, pero bueno, es lo que ha hecho. Que ya sabes que Mendy tiene tendencias ofensivas y era realidad. Es una pena, pero es la realidad. No sé qué nada, tienen que cuidar, tienen que entrar, tienen que haber cuidado el Madrid a las contras y todo eso. Pero poco más. Así que, a ver, moviendo. Y poco a poco, chicos, a ver qué tal. Pero vamos, que termine la primera parte 0-0. O sea, es que me pasa increíble, de verdad. Ah, increíble. Pero bueno. Moviendo y bien tapado Hugo Casemiro y la espalda de Nacho muy inseguro el Madrid atrás. No sé yo, o sea, pone por aquí muy seguro el Real Madrid atrás y básicamente no me fiaría yo de que el Real Madrid esté tan tan seguro, básicamente, sin Sergio Ramos y toda esta gente. Así que nada. Vamos viendo, chicos, esperamos que no sé, dos faltas seguidas de Toloi a Vinicius Junior que pide la amarilla. O sea, sé que es verdad que Toloi ese le está dando bastante lo que sería. A lo que sería Vinicius Junior y nada, llega un punto en el que, bueno, que básicamente Vinicius Junior, pues está claro que a ver, ya está haciendo falta, pues ya es normal que llegue un punto en el que tú pidas tarjeta como tal para lo que sería para el jugador, pero como Vinicius Junior ya sabes que también es un poco básicamente piscinita, porque ya sabes que tal, y no sé si no hay una entrada. Le sacan tarjeta amarilla, doble tarjeta amarilla y expulsado ahí en el FIFA, que es normal, justamente una entrada muy por el estilo a la que ha podido hacer básicamente Mendy. Pero en este caso estaba molestado de antes y por ser la arbitra ha sido más restrictivo. Pero bueno, más bien, vamos, más, sí, más de sacar tarjetas, podríamos decir. Sacado Golín el gol de Casemiro. Básicamente ha dado ahí lo que sería el larguero.
Básicamente, bueno, alargueo estaba ya al límite. Ya ha ido, no lo veo yo, que ya es que le daban el gula ahí a este, a Casemiro, básicamente. Ah, increíble. Pero bueno, a ver, vamos a ir haciendo un poquillo de presión. A ver, no nos va a matar a este, no nos lo quitan. Hay que seguir haciendo presión, chicos. A ver qué tal. A ver si conseguimos meter un golito más nosotros, lo que sería la prórroga, y no se nos líe, vayamos a los penaltis, que sería increíble. Pero bueno, estoy esperando a ver si pitan ahí el final. Y nada, están aquí que básicamente no están, así que es lo que hay. Pero bueno, vamos viendo. Y no, chicos, no nos quitaría la pelota. No van a intentar atacar, que nosotros vamos a estar poniendo aquí. No hay que dejarles como tal lo que sería huecos. A ver, sobre esto por la banda. Y vamos a ver, chicos, que no va a buscar ahí el centro. Nada, golito. Y nos empatarían. ¿Cómo sabía yo que nos fuimos a los penaltis? Pero bueno, chicos, vamos a ver si se finaliza. Y 3 minutos de añadido, básicamente, para que termine el partido del Atalanta. Bueno, para que termine la primera parte del Atalanta Real Madrid. Así que, bueno, vamos a ir viendo, chicos. A ver qué es lo que pasa en esos 3 minutos, que podría hacer que marcara un gol de Real Madrid y decir, bueno, pues mira, nosotros hemos ido ganando o lo que sea. Pero bueno, ya os digo, chicos, que está complicado. Pero bueno, vamos viendo, a ver qué tal. Y venga, sin más. Como digo, chicos, a ver en esos 3 minutos añadidos, a ver qué es lo que hace el Real Madrid, que yo lo veo complicado. Quiere tener la última de Real Madrid. La pone Varane y atrapa Golini. Básicamente, ya sabes que Golini, pues bueno, pues un jugador que básicamente, pues bueno, pues es el portero y no lo está haciendo mal. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Nosotros aquí en FIFA, sabes que sobre todo los penaltis, me fijo más y no. Y aquí nos tiran y se va la pelota, pues cuando yo no esperaba. A ver, venga, se la tiramos por aquí, marcamos nosotros el penalti. 2-1. Nos tiran. Y nos ponemos por aquí y siempre me tiran para el mismo lado. No sé qué, a ver. Vamos a tirar aquí y se la paramos. Y vamos, se la marcamos. 3 penaltis, 3 goles. Y no, nos tienen el otro lado y fallaría y ya está, ¿no? O sea, yo creo que con marcar este ya no vale. Y lo marcamos. Bueno, 4 penaltis. 4 goles. Y yo me han tirado 3. Y ha habido uno que me lo he parado. Otro que me ha marcado. Y luego otro que ha fallado él a la hora de tirar el penalti. Así que nada, lo importante es que nosotros clasificamos, chicos. Básicamente. Así que nada. A ver qué tal, porque no me dejan. No me dejan. A ver, ajustes. Personalización de controles clásica tal. Pues no he entendido. Se ha quedado como bugueado la esta de imagen del penalti. Vale. Ahora. Vale, se había quedado ahí como pillado, básicamente, chicos. La repetición del penalti no me dejaban como tal salir de ella. Pues nada, chicos, vamos a ver. Quiere tener la última de Real Madrid, le pone Varane, toca Casemiro y atrapa a Golín. Dejándose en el Bérgamo. Diréis, un poco más si dice Bernabéu. Pues un poco más se dio Bernabéu. No nos vamos a engañar, chicos. Pero bueno, descansito en un partido que la codigo. Vamos, lo más divertido ha sido que Isco le ha dado por mirar al cielo al principio y mirar a ver los fuegos artificiales, básicamente, que está tirando a la gente de fuera. Y poquito más, la verdad, chicos, porque vamos, yo digo que estás en un partido que a mí es que me lo expliquen, pero vamos, que básicamente haya un jugador menos, que haya un equipo que te esté atacando como los locos y que tú seas incapaz, básicamente, de lo que sería de ponerte por delante. Sabes que me parece que hoy el Madrid no tiene justificación. Bueno, cada día está teniendo menos justificación, pero hoy es un día que tiene poca. Y nada, vamos a ver, chicos. Lo primero, ver el tema de los resultados. Yo digo que sobre todo ver a ver el tema del Barcelona como tal, Elche, básicamente, que habría finalizado. Vamos a un vídeo que mire como tal sería el resultado del partido, y al final ha sido un partido en el que, bueno, el Barcelona ha quedado 0-3 y ha marcado como tal Messi, que ha marcado un doblete. Ya sabes que Messi, contra lo que son los equipos pequeños, pues básicamente sí que saldría como tal y habría marcado un doblete y gol de Jordi Alba. Así que nada, chicos, al final el Barcelona 3-0 contra el Elche, que era lo esperable que ganaran.
Y nada, y vamos a ver aquí el City con el Borussia de Dortmund, que el City iría ganando al Borussia de... digo, al Borussia de Dortmund. Al Borussia MG o Borussia Mönchengladbach, creo que es, una cosa así se pronunciará. Y nada, chicos, sigue la código, que bueno, que ha metido gol Bernardo Silva, ya sabes que el City hoy sería la victoria, creo que el número 18 consecutiva, básicamente de Guardiola con el City, que yo creo que no ha tenido como tal una racha en plan así en el City. Y vamos, está siendo espectacular, chicos, así que nada, esperamos que lo sepáis, que la otra eliminatoria iría ganando el City, que no sé exactamente en qué estadio se enfrentan, pero vamos, que ya digo, lo más normal es que clasifique como tal lo que sería el City. Luego otro partido que ha habido interesante es de la Europa League, que ha sido con el Tottenham contra no sé quién equipo, no, contra el RZ Pellet WAC, básicamente. Se ha enfrentado hoy el Tottenham contra ese equipo. Y nada, y básicamente Dele Alli ha marcado como tal lo que sería en el 11. Carlos Vinicius se ha metido en el 50. Bale en el 73. Y luego Carlos Vinicius 83. Así que se están poniendo como tal lo que sería las pilas, según parece, los delanteros españoles, porque están flipando, ¿no? Así que nada, es lo que hay, chicos. Pero bueno, que sepáis que lo más seguro es que clasifique el Tottenham, básicamente para la siguiente ronda, porque vamos con un 4-0. Tiene que marcar el otro equipo un 5-0, o sea que Tottenham se clasificó para la siguiente ronda, casi seguro. Y nada, chicos, vamos viendo a ver qué es lo que pasa en el partidito, vamos en el tiempo de descanso y tal, vamos a ir viendo a ver qué es lo que pasa, básicamente, a ver qué van comentando, a ver cómo van las encuestas y tal. Pero vamos, yo al Madrid, la verdad que deciros que cada vez es menos favorito como tal, básicamente, porque cada vez básicamente se ve que no aprovechan como tal lo que sería el tema de que esté el jugador expulsado. Y es que es una cosa que yo digo, chicos, que debería estar el Real Madrid como tal aprovechando, y no está aprovechando nada. O sea, para mí ahora mismo hacer un poquito, pues ya digo, un análisis de lo que ha sido la primera parte para el Madrid. Al final ha salido con todo lo que tenía que salir. Para mí hay cosas como, por ejemplo, Isco, básicamente que esté delantero, básicamente que le hayan puesto por delante de Mariano, que hoy era un día para que, básicamente, con Jovic cedido, Karim Benzema en Qatar, y básicamente el único por aquí está este, pero bueno, poco más. Así que nada, chicos, hay que ver. Pero vamos, que no están consiguiendo como tal lo que sería básicamente marcar un gol de diferencia. O sea, básicamente no están consiguiendo marcar. No está marcando la diferencia realmente el Madrid contra el Atalanta, que bueno, yo digo que es un equipo que debería de ganar el Real Madrid de calle. Básicamente, si quieren hacer algo, no tiran. La pararía para el portero. Y vamos viendo, chicos, a ver qué es lo que pasa, porque ya digo, chicos, que hasta que se vuelvan a incorporar lo vamos a flipar. Ya digo, chicos, tampoco hay mucho más que comentar. Si queréis, podemos comentar algún tipo de cosa que creo que pueda hacer que pase. Ya digo, chicos, que por lo menos yo creo que hoy es un día para que, si no te pasa como por ejemplo al Atalanta, que se te lesiona un jugador, y es un día básicamente salir con los titulares ahí a ver qué pasa. Pero vamos, ya digo, chicos, que es que no es normal. Básicamente, pues ya veo la elección de Zapata, y la suerte que está teniendo el Madrid, pues no, aparte que ya digo, chicos, que ahora mismo para mí el análisis que haría yo del Madrid sería hasta el minuto 20 y pico había partido, se juega como tal, está jugando ahí al Atalanta y a la contra, tenía cojonadita el Madrid que no conseguía meter pases en largo, básicamente no conseguía dar muchos pases y no conseguía salir ahí al ataque. Ya tenemos fútbol del Madrid, de repente, ¡pum! Y expulsión ahí como tal un jugador, tarjeta roja y poco más. Así que nada, chicos, es lo que hay. Vamos a ir viendo. Y a ver si metemos a un golito más, pero bueno, estamos haciendo que flipa, chicos. Dentro de lo que cabe, 1-0, y estamos haciendo lo que podemos, pero bueno, es lo que hay. Y no sé qué opináis vosotros. En otro momento sabría decir básicamente qué posible cambio
podría hacer como tal lo que sería el Real Madrid, pero, o sea, es que sintiéndolo mucho, es que no sabría decir qué cambio van a hacer. O sea, lo único que se me ocurre a lo mejor que Isco le toque la nariz ya hasta tal punto a Zidane que básicamente le quite y le metan ahí como tal lo que sería Mariano. Básicamente, pero bueno, yo digo que estoy cogiendo hasta cinco cambios. Y ya digo que bueno, lo único que puede hacer es a Zidane prácticamente menos el cambio de Mariano, es un cambio de portero y meter ahí a Lunin, que eso no lo va a hacer, o sea, porque eso es que a ver, salvo que le pase algo raro ahí en plan a Courtois, no va a haber cambio de portero ni de coño. O sea, puede ser que básicamente haya como tal lo que sería algún tipo de cambio como tal, a lo mejor en el centro del campo, puede ser que a lo mejor hagan la típica de un cambio en defensa, un cambio en el centro del campo y otro cambio en ataque. No creo que vayan a salir a jugar lo que sería los cinco jugadores, pero vamos, ni de un equipo ni de otro, básicamente. Así que no sé, chicos, no sé cómo irán ahí de planes o cómo irán de estrategias como tal, lo que sería básicamente los dos equipos. Pero vamos, yo creo que sobre todo a mí también el tema de la elección de Zapata la ha jorobado, porque justamente Muriel y Zapata iban ahí a jugar lo que sería la parte de arriba y básicamente conseguirían como tal lo que sería mejor entre los dos hacer un gol y está como tal la cosa, chicos, jodida. Así que es lo que hay, Zapata lesionado, no va a volver y a ver si meten alguno. Os digo que para mí el Atalanta tampoco tiene tan buen equipo, o sea, así que verá que tienen por ahí alguno que está bien, pero poco más. Así que nada, chicos. Pero bueno, vamos viendo qué tal. Y nada, y 1-1. A ver si conseguimos dar la vuelta a esto. Y esto ya debería de empezar dentro de un poquito. Ya sabéis que aquí me pone que ya son las 10 en el ordenador. Así que nada, así que verá que entre los minutos que han añadido y unas cosas y otras, debería de empezar un pelín más tarde lo que sería la segunda parte. Pero vamos, ya sabes que los descansos duran 2 cuartos de hora. Así que vamos, un cuarto de hora, básicamente. Y no, y es lo que hay. Así que nada, chicos, vamos viendo. Y poco a poco, a ver si conseguimos hacer más goles nosotros aquí en el FIFA, que vamos empatados. Y es un partido de los jodidos, ¿eh? Yo últimamente no estoy teniendo un partido como tal fácil, o sea, uno que diga, mira, soy mejor que él y gano de calle. La verdad, eso no estamos teniendo esa suerte. Y es lo que hay, chicos. Y de momento, pues parece ser que esto no arranca. Están metiendo por ahí lo que sería. Y están haciendo una especie de entrevista. Hay algún que otro medio español, básicamente. Y no. Y poco más se puede hacer. Porque ya digo que mucha gente no habrá visto el fútbol. Básicamente hoy. Porque ya digo que yo hoy, por lo menos, no me esperaba que jugara el Barça contra el Elche. Básicamente, por mucho que sea a las 7 y tal. Básicamente que es justamente a las 7 porque 45 minutos en una primera parte, un cuarto de hora de descanso y dentro de 45 minutos, básicamente se plantaría como tal ya en el horario básicamente de esto. Pero bueno, vamos a ir viendo, chicos, y nada, y poco a poco. A ver qué tal, a ver si hacemos ahí el segundo. Pero lo tenemos jodido y a ver si esto arranca ya, chicos, porque ya es que es la 10 y un minuto y ya tienen que estar saltando los jugadores ahí al campo a escuchar un poquito la música de la Atalanta, básicamente, y poco más. O sea, es que ya tiene que empezar esto. O sea, no sé tanto tardar por parte del Real Madrid a ver qué es lo que radica, porque puede ser en plan que vaya a cambiar el sistema de juego y tal, y bueno, vayan a liarla y como tal parla. Básicamente, chicos, pero bueno, es lo que hay. Y se llama. No, nos quitan ahí a uno. Y vamos viendo, chicos, a ver. A ver qué tal, pero bueno. Veremos, a ver cuando quiera el Madrid, se ven qué tal, pues que básicamente, vamos, el árbitro lo que sea, pues que se pongan a jugar, se ven qué tal, porque ya 10 y 2 minutos, o sea, ya van tarde. Ya han cambiado completamente lo que sería el tema de las apuestas. Básicamente ahora se paga que gane el Atalanta 5-0, básicamente, o sea, con un múltiplo de 5. Y lo que sería el Real Madrid es 2-0-5, básicamente. Así que habrá que ver qué es lo que pasa. Y nada, chicos, veremos. Pero vamos a ir al empate. La verdad es que el empate está muy cerquita, básicamente,
de otras cosas, pero bueno, vamos a ver, no, chicos. Así que nada, poco a poco, y vamos a ver si nos conseguimos sacar aquí nosotros lo que será una victoria en el FIFA. Y a ver si esto empieza ya, pues yo creo que ya al final no sé si están teniendo algún tipo de problema extraño, básicamente con las alineaciones o con algún tipo de cambio o algún tipo de historia así, porque no es normal. Pero bueno, no sé, chicos, vamos a ir viendo a ver si empieza el partido y a ver si le da el venazo, sobre todo a lo de Madrid, en hacer algún tipo de cambio. Pero bueno, a ver, chicos, vamos viendo y poco a poco. A ver qué tal. A ver, moviendo la pelota. Y no, vamos a meter por aquí entre medias con este y nada, sin más, chicos. A ver, vamos a ver ahí un paso ahí adelante. Bueno, se va la pelota afuera. Vamos a ir viendo, chicos, a ver qué es lo que pasa. Esperamos que yo no veo que este arranque, chicos. Yo no entiendo, la verdad. O sea, ya es las 15 minutos. Yo no sé exactamente por qué me dicen no salió ni Madrid. Imagino que había salido, yo que sé, a calentar o algo, a un jugador. Pero bueno, de momento no estoy viendo ahí como tal lo que sería nada. Y a ver qué tal, a ver si le da. A ver si a lo mejor es porque no estoy actualizando bien la página. Pero es que no hay mensaje de arranca la segunda parte, ¿sabes? Que lo típico es saber que la segunda parte, básicamente va más tal. Pero bueno, a ver, vamos como tal. Vamos a entrarnos aquí a esa gente y bueno, vamos 1-1. A ver qué tal. Ya se mete por lo menos otro gol, básicamente para evitar los penaltis, que está haciendo el día de los penaltis. Y el partido del Real Madrid contra el Atalanta no entiendo muy bien por qué no empieza, chicos. No sé si a lo mejor entre minutos de silencio, más lo que añade y tal, pues va a empezar a la hora, pero no va a empezar exactamente a las 10, ¿no? Que era lo esperable. Les digo, chicos, que nos quedaremos aquí a sufrir unos cuantos perdidos, básicamente. Digo, vamos a ir viendo. Pero bueno, 1-1. Nos salimos aquí por la banda. Hay que hacer un cambio de ritmo. Y paso. Tiraríamos, se la pararía ahí el portero. Digo, el defensa. Y vamos viendo, chicos, a ver qué tal. Pero bueno, vamos a cambiar de ritmo y tal. Tiraríamos y gol. 2-1 y puede ser que evitemos los penaltis, ¿eh? Con este 2-1 puede ser que evitemos los penaltis. Y nada. Pues minuto 46. Comienza la segunda parte. Por fin, chicos, 5 minutos de retraso de la segunda parte, aunque no sabré deciros porque el partido realmente tendría que haber empezado como tal, que sería a las 9, y al final 3 minutos de silencio, unas cosas y otras, puede ser que haya empezado a las 9, y ya sabes que el árbitro te dice un cuarto de hora de descanso, y es un cuarto de hora de descanso, que si no va por ti a donde estés. Pero bueno, es lo que hay. Vamos pillando aquí como tal la pelotita y bueno, a ver. Vamos a ir viendo. A ver, hay que seguir haciendo presión. Y recuperar la pelota, que como empieza ya el Atalanta a ponerse tontito y empezar ahí a atacar y demás, lo vamos a tener problemas. Pero bueno, vamos a ver. Y nada. Echar otra ahí el portero, que es un portero Totti. Yo sí que celebro el tener ahí a Ter Stegen en Totti, eso sí que es para celebrar. Básicamente saldría por ahí aquí Ter Stegen, justamente esto es lo que no quiero que pase contra un equipo así. Porque ya digo que se vuelca mucho al ataque. Y estas son las típicas cosas que, por ejemplo, a mí me acaba de pasar en FIFA, ¿no? O sea, lo típico de falla en el pase y no le da ningún margen ahí a los defensas a pararse lo que sería el ataque. Pero bueno, vamos viendo, chicos, a ver qué tal, a ver con qué ganas sale el Atalanta en esta segunda parte. Y básicamente, chicos, ya sabes que la primera 0-0, pues en esta iremos viendo, pero vamos, pinta también la verdad que un poquito de aquella manera, ¿eh? Pero vamos, yo digo, chicos, que de momento el de la página hoy está haciendo lo que le da la gana. Como tal, de por qué, porque no me está poniendo como tal muchas cosas de cuando jugamos al Madrid o de los arranques. Yo digo, chicos, que se lo está como tal pensando. Básicamente, y nada, vamos viendo. A ver qué tal. Pero vamos, que ya digo, chicos, que hoy es que. Por mucho que me quiera vender en la página, que hoy el Madrid está jugando bien, hoy es un día que ya digo, chicos, que con el expulsado, desde la lesión de Zapata y tal, si no eres capaz de quitarte bueno, las contras del Atalanta,
y no te paran de atacar y no eres capaz de pararte esos ataques, o sea, se lo tienen que hacer mirar. Pero bueno, minuto 86, 4-5-1. Y vamos a ver qué tal, a ver si nos conseguimos sacar aquí lo que sería nosotros una victoria. Y vamos viendo aquí el partidito, que como digo, chicos, o sea, está pasando un poquito, según parece, y como está pasando un poquito, pues no me están poniendo ahí lo que sería muchos mensajes ahí, lo que sería la página, pero vamos, es lo que hay. Ya digo, chicos, que hoy hace un partido, o va, estás en un partido que no sorprende en ese sentido a nadie, pero bueno. Posición larga del Madrid que quiere ralentizar el ritmo en este inicio de segunda parte. Está claro que Real Madrid quiere jugar lo que sería, pues, a un ritmo que se juega en la Liga Santander. Y lo que sería el Atalanta, pues quiere jugar al ritmo que se jugaría en la Liga Italiana, ¿no? O sea, básicamente. Estamos que la Liga Italiana tenga un ritmo increíble, pero bueno, que mejor dicho, quiere el equipo. Lo que sería básicamente lo que sería el Real Madrid, pues jugar lo que sería un ritmo más lento, más pausado y demás, y el Atalanta pues jugar más rollo estilo como si fuera la Premier, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, vamos viendo, chicos. Así que nada, rozando el palo Modric, otra posesión larguísima del Madrid, que termina en otro intento de lo que sería en este caso Modric, de otro intento de marcar, ¿no? Así que es lo que hay, chicos. Pero bueno, en uno de estos, yo creo que a lo mejor consiguen hasta marcar y todo, los del Madrid, chicos. La verdad, o sea, a lo mejor. Que así que en una de estas, a lo mejor lo pueden conseguir. La verdad, después de 20.000 intentos, puede ser que a lo mejor lo consigan. Pero bueno, chicos, vamos viendo a ver qué tal, a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, minuto 49, era Clarencia Madre cruzando el patio tras el tiro con el exterior. Yo digo que este de la página, pues, ya sabes que los partidos del Madrid. Otros partidos nos van poniendo cosas ahí más interesantes. Hoy es básicamente el Madrid, Dios, básicamente. Hoy es lo que hay que leer entre líneas, básicamente, chicos. Y es lo que os digo, que bueno, que nos destaca ahí lo de Modric. Que es lo que os digo, chicos, que el Real Madrid ahora mismo estaría básicamente, pues, jugando lo que sería con posesión larga. Intentando terminar lo que serían las jugadas, el jugador que le toque. O sea, ha habido veces que que ha tirado como tal Nacho, que no habría marcado. A veces que, como por ejemplo el anterior, que ha tirado Modric. Pero bueno, ya os digo, chicos, que el Real Madrid, sobre todo, lo que no quiere es perder la pelota. Porque ya sabes que en el momento en el que pierda la pelota, el Atalanta en muy pocos pases se planta y atacar, atacar y atacar. Así que lo que quiere el Real Madrid, pues ya os digo, chicos, es básicamente, pues, no perder la posesión, pues siempre que tengas tú la posesión, eres el que básicamente marca lo que sería el ritmo del ataque, ¿no? Y si tú pierdes la posesión, pues deja de marcar el ritmo del ataque, chicos. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, vamos viendo a ver a ver qué es lo que pasa. Nada, minuto 50, muy bien Nacho, cortando la banda de Muriel tras un balón perdido. Por Lucas, están los laterales del Madrid de bocados de media punta. O sea, los laterales del Madrid no dan para más. Según parece, ya digo que Lucas Vázquez, ya sabéis que se hablaba también en la primera parte de que iba a necesitar tratamiento, lo que sea, que tiene que aguantar la primera parte, pues ya sabéis que ya salió como tal lo que se había tocado. Y yo creo que básicamente Lucas Vázquez puede ser que tenga una lesión o puede ser que esté con molestias o lo que sea. Y esté básicamente tirando de orgullo y corazón, porque es que no te queda otra. O sea, es que básicamente, ya sabéis que ahora mismo, como están lo que serían las circunstancias, es que han seleccionado a Lucas Vázquez y es que no hay sustituto ahora mismo para Lucas Vázquez de lateral derecho. Porque todos los que hay de posible lateral derecho en Madrid, pues están lesionados, cedidos o lo que sea, chicos. Así que nada, ya os digo, chicos, que habrá que ir viendo ahí, estar ahí en una situación de Lucas Vázquez. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Así que nada, pero vamos, según parece le están ganando como tal lo que sería la batalla completamente, lo que sería a lo que serían los laterales, que también ya digo que Lucas Vázquez porque estaría tocado y Mendy porque está ahí subiendo el ataque, justamente la expulsión la ha provocado Mendy en un ataque. Así que nada, chicos, hay que ir viendo básicamente y a ver qué pasa. Pero bueno, los balones de la defensa a los extremos no le da nada al Madrid. Pide calma Kroos cuando tiene el balón, quiere pelotas al pie. O sea, ya sabéis que Toni Kroos, pues bueno, no sabéis que al pie o a la cabeza básicamente, pues si yo uno de los compañeros a lo mejor van a la cabeza. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Yo digo que al final está claro que van a intentar, pues, salir su crono a pelota desde atrás
Básicamente a ver en qué termina, porque lo pide Isco, pero claro, Isco. Veremos a ver qué tal. Pero bueno, nos van a centrar. Y a ver, chicos, una pasa por aquí en corto. Hizo un poquillo de presión, se tiene que terminar yendo la pelota afuera. Pero veo que no tal, ¿no? Básicamente que sigue aquí aguantando lo que sería el lateral con un campeón. Así que nada, chicos, hay que seguir ahí haciendo presión. Y vamos viendo, chicos, a ver lo que está pasando en el partido. Yo digo que Toni Kroos básicamente se quejaba básicamente, pues eso, de jugadas en plan largas, que es lo que está intentando hacer en Madrid, porque tiene muy volcado lo que sería el Atalante. Estará viendo igual que yo que tienen ahí defensa central, es un poquito más acojonante al final. Y poco más, chicos. A ver, así que no, a ver, hay que seguir haciendo presión y nada, y vamos viendo, chicos, a ver qué es lo que pasa, a ver si ha habido por ahí por fin algún golito. Pero nada, despeja Toloi, córner para el Madrid, que balones pone Kroos, también conocido como Troz, pero Kroos. Y nada, y sigue que la que han tenido, no sé qué tal, pero el caso es que no finaliza en gol. Sabes que el de la página simplemente siempre dice, guau, madre mía, Madrid. Básicamente básicamente como lo están haciendo, pero vamos, increíble. Pero nada, chicos. Poco a poco, a ver, vamos a sacar aquí el largo, vamos a intentar a ver si rematamos y nada, chicos, vamos viendo a ver qué pasa, lo que se viene en partida, a ver si hay algún gol, hay algo como tal más interesante. Pero bueno, se le ha quedado el balón muerto a Vini en el área, pero no ha sabido rematar con todo a favor. Era clarísima, nada, otra vez Marisio Junior como tal, que es como a mí me gusta llamarle en estas ocasiones, pues básicamente haciendo de la suya. Y vuelve a fallar una ocasión, que la que os digo, hay un Haaland, hay un Mbappé y estas ocasiones las marca. O sea, para mí ya os digo que Vinicius Junior, ya de un tiempo a esta parte, a mí ya por lo menos personalmente se me ha tenido la paciencia con él, porque ya sé que se están viendo otros jugadores que están ahí a un nivel increíble, de una edad por el estilo, y es que si te hay que poner las pilas a Vinicius Junior y empezar a marcar con una regularidad más grande, y sobre todo aprovechar que Hazard está lesionado, que Rodri estaría lesionado, que hay muchas bajas y al final no te pueden quitar ese puesto de extremo izquierdo, porque otro de más de lo mismo, de que como se lesiona y a lo mejor alguno lo que sea, no sabemos qué es lo que hay, así que no, pero bueno, poco a poco y vamos viendo porque no nos queda otra. Pero bueno, chicos, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí en el partidito, a ver si hay algún gol, que no me lo creo ni yo. Así que nada, minutos 55. Pasa atrás Claude del Atalanta, que espera en su área que se atrincheren y espera un balón para hacerle la contra. O sea, el Atalanta básicamente está ahí esperando a recibir el ataque del Madrid para salir ellos a atacar. ¿Cuál es el problema? Que como el Real Madrid no está en ataque, vas a tener un problema básicamente de lo grandes, ¿no? Así que nada, chicos, es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver. Os digo, chicos, ya sabéis que luego también una tarjeta que habrían sacado sería como tal a Isco, que es, digo a Isco, a Casemiro, que ya sabéis que es el boss tubo de lo que sería de Real Madrid, así que es malo que no cambien como tal, así que es lo que hay. Pero bueno, vamos viendo, chicos, a ver qué es lo que, a ver qué es lo que pasa, a ver si hay algún tipo de cambio también. Y sí, tarjeta amarilla para Mendy por el pisotón de Room, es clave, semana. Pues problemas para el Madrid, ¿eh? O sea, tarjeta amarilla y a Mendy, tarjeta amarilla y a Isco, que no queda otra que básicamente que tengan que como tal digo a Isco, a Casemiro, que tengan que aguantar el este. Pero bueno, vamos a ver. Vamos viendo, se lo damos ahí a Kevin De Bruyne y a Kevin De Bruyne. No lo van a quitar, hay que seguir haciendo presión, chicos. A ver qué tal, pero vamos, como digo, se va Muriel y entra Ilicic, básicamente, o una cosa así se pronunciará. Ya sabéis que es otro de los que tenían que haber estado desde el principio. Pero bueno, la verdad que bastante raro el cambio de Muriel por ese jugador. Básicamente lo que creo que están compensando como tal lo que sería el jugador que le han expulsado con quitar a uno del ataque. La pega cross al córner para el Madrid. Se prepara ya Mareno para salir. Mareno, ya sabes que tiene que salir, pues básicamente a lo revulsivo ahí al final, a ver qué es lo que hace. Pero vamos, la verdad, chicos, que está un poquillo. Ahí el tema, ya sabéis que es jorobado y ya está. Así que nada, pero bueno, vamos viendo.
Y poco a poco, pero vamos, desde luego lo que sería Mariano tiene que salir un poquito de lo que sería de revulsivo y vamos a ir viendo a ver qué es lo que pasa. Y sacarían a Vinicius Junior y meterían ahí a Mariano, que es normal. Yo creo que lo que va a pasar, diré, bueno, es que va a jugar Mariano en el lugar de Vinicius. Yo creo que no, yo creo que básicamente Mariano va a jugar en el lugar de Mariano, o sea, va a jugar de delantero. Y lo que van a hacer es meter a Isco como tal de extremo izquierdo. Yo creo que es lo que deberían de hacer y debería hacerlo lógico. Y es lo que, y es un cambio que es básicamente de lo que debería de pasar. Pero bueno, veremos chicos a ver si es así o no es así. Así que nada, pero bueno, vamos viendo. Veamos que lo normal sería eso. Que salga ahí Mariano y Isco como tal a la banda. Y él básicamente de delantero. Sería lo lógico. Sería lo normal. Así que nada, pero bueno. Vamos a ver. Voy a conseguir en este partido marcar como tal el gol. Y a ver, ahora con Mariano es de esperar que Isco caiga a la izquierda, que es lo que se está comentando. Y que haya más balones en el área. Veamos cómo ejecutan los jugadores. Plan de Zidane. Estaba claro que Mariano iba a salir de revulsivo. Entonces una cosa que yo creo que también el Atalanta lo sabía. O sea, al final Mariano está claro que a ver. No hay otro de. Está Lunin y está Mariano. Son los dos, los únicos del primer equipo. O sea, está claro que Lunin, digo, Mariano tiene que salir. O sea, es que no tiene más cambio de primer equipo y está claro que tiene que salir de primera. Sí, sobre todo en un partido como este que van 0-0. Básicamente necesitan marcar un gol y. Oye, Mariano es un típico jugador que en alguna de estas ocasiones te marca un gol y te salva el día, básicamente. Pero bueno. Vamos viendo chicos, así que nada, nos atacan. Ya por aquí Robén, que es el que me ha metido antes como tal lo sería igual, así que hay que ir con mucho, pero con mucho cuidado. Básicamente, así que nada. Falta de Mariano por derribar a Gonces. O sea que lo primero que hace Mariano es salir a tope, subir pasado de vuelta y revisar y están revisando ya una jugada como tal de Mariano, como tal en el este. Pero bueno, a ver, se va la pelota afuera. Vamos viendo chicos, así que nada, hay que seguir haciendo presión. Y a ver qué tal. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa aquí con el partidito, chicos. Si se ponen las pilas y por lo menos marcan alguno, ¿sabes? Porque vamos, o sea, es que he visto ciegos que marcaban más goles. Ahora chicos, o sea, es que está siendo increíble. Yo digo que tampoco es un resultado en plan de locura. Pero vamos, yo quiero que gane el Real Madrid, aunque sea 1-0. O sea, es que luego yo he apostado entre comillas a que pierde, básicamente. Pero bueno, no me han apostado nada, así que nada, un poquito igual. Pero vamos, también he cambiado mucho el tema apuestas, básicamente, chicos. Pero bueno, vamos viendo y a ver qué tal. A ver, voy a seguir haciendo la presión. Y a ver si recuperamos como tal lo que sería la pelota. Pero bueno, vamos viendo. Y a ver qué tal, chicos. Minuto 14 de la segunda parte. Y a ver qué tal, nos ponen aquí una foto de Asensio presionando ahí a Muriel, que a Muriel la han tenido que terminar como tal, han tenido que terminar haciendo el cambio y hace la vida chicos, así que nada, pero bueno, vamos viendo y poco a poco, a ver que no quiero goles, que nos han encajado ahí uno y no quiero más goles chicos, así que nada, pero bueno, vamos viendo que según parece. Después de la falta se ha quedado todo el mundo como parado sin hacer nada, básicamente chicos, nos vuelven a repetir la falta y demás cosillas como extendiendo y viene de ese, pero bueno, vamos viendo. Y poco a poco chicos, minuto 75, hay que seguir haciendo ahí un poquito de presión. Y a ver qué tal. Vamos por ahí Firmino. Y es Firmino. A ver, vamos viendo, a ver el pase para adelante. Y poco a poco chicos, y qué pocas cosas están pasando en esta segunda parte como tal, que sería. Con el Madrid, ¿eh? Pero bueno, en minuto 60 está muy solidario el Madrid cuando pierde el balón. Pase con más y con Rubén se va, pero es de valorar el esfuerzo. Nada, chicos, es lo que hay. El Madrid, desde luego, se está esforzando como tal para ver si sale de lo que sería de esa situación. Pero vamos, yo lo veo un poquito complicado. Pero bueno, vamos viendo. Pasa por ahí a Cucurella, de Cucurella. Se la veremos allá a Kevin De Bruyne. De Kevin De Bruyne, vamos a ver, pero miramos y marcamos como tal lo que sería el segundo, chicos. Se venga, vamos viendo, a ver que lo último lo he dicho es en el minuto 60. A ver, está muy solidario el Madrid cuando pierde el balón.
Vamos a seguir con uno más que con el rival encerrado. Pero se valora el esfuerzo. O sea, el Madrid está básicamente 16 minutos 60. El Madrid básicamente está intentando o defender a tope. No está jugando ahí a meter goles ahí a pasar a muerte ni nada de esto. Intentando a ver cómo lo hace. Pero bueno, está jodido. Pero bueno, estamos. Lo que hay que seguir haciendo presión. Y venga, chicos, hay que intentar marcar más goles. No nos vale solo con este. A ver, hasta le estamos aquí. Lo que sería la narración. Ya, a ver, minuto 62. El espeso de ahora. El espeso de ahora de Madrid en ataque viene demasiado Mariano y a recibir. No, Mariano está un poquito descolocado. Digo, sí, bueno, Mariano. Sabes que no suele jugar como tal. No se queda en ningún partido, mucho menos titular. Un partido como el de este que es de Champions, así que no, lo que hay. Pero bueno, moviendo. Y minuto 63, Asensio está para cambiarle. Está horrible. O sea, Asensio ya sabéis que al final está jugando pues, porque está jugando fatal. Pero claro, es que no tiene cambio. No tiene circunstancias en las que, por ejemplo, yo que sé, estuviera un Isco, estuviera un Hazard. No debería ser titular y mucho menos estaría ahí como tal. Con eso. Pero bueno, hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión. Y vamos viendo, chicos. A ver qué tal. Y a ver. Y a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, poco a poco. Y a ver, que hay que intentar meter un golito más. A ver si se puede. 2-1. Sobre todo no me metan este gol. Que por ejemplo, menuda liada que ha hecho aquí el portero. Y menos mal que le van a pitar fuera de juego aquí lo que sería Maradona. Pero oh, me ha hecho un gol que flipas. Pero bueno. Vamos a ver, ya sabes que descanso. Básicamente del partido. Y vamos viendo. Y en la otra eliminación va el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Como tal va el Manchester City, como tal lo sería uno. O sea, estaría el City y el. Y el Borussia Mönchengladbach y no, y estaría ahí como tal lo que sería el este. Pero bueno, a ver, vamos a refrescar como tal lo que sería la tanda. Y tenemos 62, 88, 87 y 87. Así que lo que voy a hacer es me voy a enfrentar a este, básicamente, y vamos a ir viendo. Así que nada, chicos. Pero bueno, poco a poco. Damos aquí un contratillo ahí a Alan. Y nada, se lo vamos a dar y poco más. Así que nada, chicos. Vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Básicamente con eso. Y vamos viendo. Así que nada, a ver, poco a poco. Me vamos a poner por ahí la camiseta blanca. Y vamos viendo, chicos. A ver qué es lo que a ver qué es lo que pasa. Tengo una formación, la verdad, que bueno. 4-4-2 no me acojona. Y luego lo que sería el tema de las medias y todo eso ya. No, no es lo que era antes. Básicamente. Pero bueno, nada, lo dicho. A ver qué tal. Nada, vamos a verlo por aquí a refrescar. Y a ver que nos vayan poniendo como tal lo que sería mensajes por aquí. Básicamente, a ver qué es lo que va pasando ahí en el partido. Así que nada, chicos. Así que nada. Vale. Sabéis que arriba así lo que sería. El otro, ya sabes que habrá que ver. De momento, como digo, chicos, no estarían clasificados ninguno de los dos para penalti. Y es lo que me preocupa. Pero bueno, tengo penaltis y tal. Ya que no sé ni tal. Pero bueno, venga, chicos, vamos viendo a ver aquí otra actualización como tal de la narración. A ver qué luego nos pone lo siguiente. Vamos a poner el minuto 66, chicos. Ya digo que lo más normal es que después de terminar este partido de FIFA. Este sea el último de partido de FIFA del día de hoy, o sea, debería ser lo normal. A ver que no me refleja aquí como tal lo que serían los mensajes y nada, seguimos ahí que se ve. Tengo una imagen de arriba, si Hugo Duro calientan, pero bueno, no sé exactamente para qué calientan, básicamente, pero es lo que hay. Así que nada, chicos, vamos viendo. Vamos a dar aquí a refrescar la narración y nada, vamos viendo a ver qué es lo que pasa, chicos. Pero vamos, ya digo, chicos, que de momento no tiene que estar pasando nada así interesante. No tengo refresco de lo que sería
de los mensajes que van poniendo, así que nada, chicos, de momento habría que ver, no sé, poco a poco, a ver qué es lo que pasa, pero bueno, a ver, nosotros vamos a intentar ganar este partido por más goles, a poder ser, básicamente, pero bueno, ya digo que el Madrid, a ver si se pone las pilas, se marca un otro gol, porque vamos, desde luego el Madrid está, que increíble, y la página está esta, que vamos, que de vez en cuando se quedan ahí como minutos muertos, ¿sabes? Este, por ejemplo, de como tal, se ha quedado pillado en el minuto 66, y se empieza a ver cansado a Isco, no, o sea, calla, que se ha puesto el mensaje ahora como tal, y se empieza a ver cansado a Isco, ya sabes que Isco, lo malo que tiene es que es un tío que ya sabes que a poco que juega, se lesiona o se cansa. Es que no es un jugador que está acostumbrado a jugar como tal, lo que sería en el Real Madrid, titular en estos partidos y tal. Y la verdad, que Isco ha tenido un papel y ya sabéis que tiene que salir a la contra de una velocidad y tal. Y ya sabéis que ha jugado de delantero y ahora estaría jugando de extremo izquierdo a raíz de que ha salido Mariano. Así que no sé yo si Isco estará tan cansado porque, bueno, me la juego yo casi al 300% de que no hay manera. Así que nada, chicos, se va la pelota afuera y vamos viendo, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa ahí, a ver, pasan los minutos, el Madrid sigue lejos del área de Atalanta y los italianos esperan una contra milagrosa. Yo creo que al final, ya sabes que yo al principio, o sea, os he dicho que perdí el Madrid, básicamente, y que bueno, que era 1-0 o 2-1 como la de ayer del Atlético de Madrid, de momento. Es un resultado como tal posible, porque a ver, van 0-0, o sea que es un resultado posible, chicos. Aquí enfocan que básicamente estaría Casemiro, yo creo que haciendo como de capitán, o sea, no tiene brazalete. No sabéis que ahora mismo sacarían ahí lo que sería una imagen ahí a Zidane y Casemiro hablando, que es que, o sea, es que es una locura, o sea, es que pensar que ahora mismo, y la cosa he dicho yo desde el primer momento, o sea, yo ya, para mí, a partir del minuto 30 y pico, o sea, ya sabéis que este jugador que lo han expulsado en el minuto 20 y pico, pues a partir del minuto 30 y pico, que no consigan evitar que le sigan saliendo a la contra, como tal, y todo lo que está haciendo de ataque el Atalanta, siendo el Madrid uno más, sí que verá que luego la tarjeta amarilla que hace Miro te condiciona un poco el partido. Y la tarjeta amarilla Mendy es verdad que te condiciona bastante el partido, esas dos tarjetas amarillas. Pero no es normal, chicos, que siendo uno más, básicamente seas incapaz de ganar a un Atalanta, aunque sea 1-0, que es la que os digo. No te pido que goles, pero sí que es verdad que hoy el Madrid, bueno, yo también os digo que de los que han perdido últimamente la Liga Santander, ya sabéis, el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, que han perdido, y sobre todo, menos quitando a lo mejor el Atlético de Madrid y el Sevilla, ha habido equipos que han perdido por paliza realmente de haberlo hecho muy mal y que hay una diferencia de nivel muy grande contra el otro rival, pero aún sí que es verdad que yo qué sé, que no sé. Iremos viendo, chicos, esperamos que se tenga que poner aquí las pilitas como tal Madrid, o empiezan ahí a ganar, o vamos, se empieza a meter ahí un gol y empieza ahí un poquito la cosa a lo mejor a ser diferente, o yo qué sé, chicos, porque vamos, desde luego, ya os digo que es que sean uno más y que no hayan conseguido meter gol, o sea, es que me parece espectacularmente increíble y no puede ser. Así que nada, chicos, vamos viendo. Ya ve qué tal, minuto 70 y me ha picado para que le interese, básicamente aquí lo cuento en medio de comentario, porque como está haciendo un partido de básicamente sin goles ni nada de esto, o sea, está haciendo hoy, ¿sabes? El típico partido que es para sacarse los ojos, o sea, básicamente lo ves y haces como el meme este que hay de lo que será de Mickey Mouse, que se mete las manos en los ojos, ¿no? Que todos sabréis a qué me refiero. Básicamente pues así, hoy el Real Madrid está haciendo un partido así, porque vamos, y luego si te salgan otras manos de detrás de la espalda para llevártelas a la cabeza, porque madre mía, de verdad, chicos. Así que nada, está cerradísimo el equipo de Gasperini, no mete ni un centro el Madrid buscando la casa de Mariano. Sabéis que al final a Mariano, ya sabéis que es una de las cosas que siempre se ha criticado, y cuando juega Mariano en el Madrid, quienes están acostumbrados a lo que sería en el Madrid, a centrar lo que sería el balón para buscar ahí lo que sería Mariano y que Mariano remate de cabeza o que haga algo. Ya sabéis que para mí Mariano es un buen jugador, diré, pues para mí no. Pues para mí sí que es verdad que es un jugador que necesita regularidad. Ya sabéis que fue el tercer máximo goleador, si no recuerdo mal, de la Liga Francesa, básicamente cuando estuvo seguido por el Olympique de Lyon.
y solo estuvo por detrás de Mbappé y de Neymar. O sea, que no es malo, ya sabes que luego también el Olympique de Lyon le debe como tal también mucho. Pero bueno, es lo que hay, chicos, así que nada. Vamos viendo, a ver, vamos a refrescar, chicos, pero vamos, ya empezamos con las excusitas de que es que el equipo está encerrado, no puede hacer goles, que es como en plan, tío, si hay uno expulsado, siempre hay uno que está libre, básicamente, y ya está. O sea, es que si todos hacen ahí un marcaje al hombre, hay uno que se tiene que quedar libre, básicamente, chicos. O sea, es que es absurdo, sinceramente, que no estén aprovechando la superioridad. Es que es increíble, chicos, pero bueno. Es lo que hay, a ver, vamos viendo. A ver si hay un golito o hay algo más. Que desde luego también hay que estar ahí con un ojito en el del City contra el Borussia Mönchengladbach, que ahí sí que está jugando un equipo en plan en condiciones y está el City ahí que ha metido básicamente dos goles. También el rival es de menor nivel, pero vamos, sin lugar a dudas. Y es lo que hay. Así que nada, a ver, vamos haciendo ahí un poquillo de presión y nada, y vamos viendo. A ver si se me actualiza esto. Y por favor, que se me actualice lo que sería el tema de la narrativa y que haya habido un gol, básicamente, pero veo que no. Así que nada, chicos, se está haciendo una pena, la verdad, pero es lo que hay. Así que nada, venga, refrescamos como tal lo que sería el este y a ver si hay ahí un golito. Pero vamos, de momento la narrativa se me ha quedado ahí pillado en la imagen de Modric y de no sé qué, básicamente. Pero nada, minuto 73. Se viene arriba De Gea, se viene arriba el Atalanta, suma, digo De Gea, Dea, se viene arriba también el Atalanta, suma juego de ataque de una línea después de mucho tiempo atrás, así que nada, chicos. Es lo que hay, de luego el Atalanta es uno de esos partidos de su historia, porque está consiguiendo como tal vez empatar con un Real Madrid, básicamente, chicos, o sea, que imagínate si le gana, así que nada, pero bueno, vamos viendo. Y poco a poco, y lo que se está comentando, que si alguno os interesa, básicamente, me ha picado un pedazo mosquito de la hostia, básicamente, chicos, en el tobillo, básicamente, y diréis, un mosquito, sí, estamos en febrero, básicamente, en teoría, no debería de haber como tal lo que sería mosquitos a estas alturas, básicamente, pero me ha picado básicamente un mosquito que flipas, ¿eh? O sea, yo digo, chicos, que increíble, y vamos, tiene que ser uno de esos mosquitos tigres. Básicamente, porque vamos, me está picando el tobillo, que es increíble. Pero vamos, yo no sé en mi cuarto, es que en mi cuarto hay microclima, ya sabéis, con todos los ordenadores y todas las historias. Y lo que digo, que un mosquito me ha picado en el tobillo y estamos en invierno, en febrero o lo que sea, ¿no? Así que, increíble. Pero bueno, vamos a ver, no, chicos, nada, minuto 75. Es estático, con el rival cerrado, el Madrid no encuentra el camino. No crea nada de peligro, ni un centro a Mariano, nada. Que el Real Madrid, ya os digo, que olvidaros. O sea, ya os digo que al final le tienen que expulsar a otro jugador. O sea, a ver si dejando la portería vacía, yo creo que tienen que expulsar al portero. Yo creo que si expulsan al portero, básicamente, y le dejan al Real Madrid la portería vacía, yo creo que con eso tienen suficiente. O sea, es que para mí, ya os digo, chicos, que ahora mismo está Isco, está Mariano y está por ahí Asensio también. Básicamente, que no le han cambiado, yo digo que básicamente deberían de sacar ahí algún que otro canterano. Yo creo que por lo menos algún canterano más deberían de sacar. Básicamente deberán de hacer lo de los tres cambios. Básicamente, ya sabes que ahora con todo el tema de lo del COVID y todo esto, tienen ahí como tal cinco cambios. Pero vamos, en la que digo, Asensio se está jugando mal, pues que le cambien. Y luego, a lo mejor, yo que sé, no creo que vayan a arriesgarse a cambiar ahí como tal a Casemiro, que es el que tiene amonestado, bueno, es el que está amonestado con tarjeta amarilla, que sería uno de los primeros cambios, pero. Pero vamos, es que es increíble, de verdad, chicos. O sea, es que es una auténtica vergüenza, básicamente, lo que está pasando ahora mismo, de que sean incapaces de hacer un gol, básicamente, con un jugador más. O sea, es que ahora mismo lo del Madrid va a ser un partido, ya os digo que ahora mismo, como por lo menos equivalente como a la derrota del Sevilla y el Borussia Dortmund y básicamente, a la derrota de ayer del Atlético de Madrid. Para mí, de momento, de los partidos así y tal, el más tal es el del Barça con el Paris Saint-Germain, pero bueno, este del Madrid, desde luego, o sea, no va a ser tampoco una cosa de otro mundo, más de grande, pero sí que es verdad que. Uf. Pero bueno, a ver, vamos viendo. Y poco a poco, chicos, a ver qué es lo que pasa. Y nada, ya ver qué tal. Minuto 77, arriba sin Mariano, Hugo Duro, tridente ofensivo del Madrid.
En octavo de la Champions. Básicamente ha hecho, creo que cambios, ¿no? O sea, a ver. Básicamente, es que no me han salido ahí los cambios. Básicamente, pero sí que ha cambiado. Pues han metido ahí a Mariano, han metido ahí a Hugo Duro, porque han quitado como tal a Isco. Y han quitado también lo que sería Asensio. O sea, han cambiado los tres de arriba, chicos. O sea, increíble. O sea, ha jugado ahí lo que sería Zidane, que ha renovado todos los que había arriba. Pero vamos, sí que verá que Isco, o sea, está cansado y sí que es verdad que no es que se ha marcado un mal partido, pero tampoco se ha marcado el partido de su vida. Y bueno, y un mal partido no ha hecho tampoco nada malo y tal, pero aún no ha hecho, yo creo que muy buen partido Casemiro, digo Casemiro Isco. Y luego lo que sería Asensio, igual, otro que no ha dado una. O sea, es que al final tú te pones a mirar, Isco la ha hecho mal, Vinicius Junior la ha hecho mal y Asensio la ha hecho mal. A ver ahora con este cambio, básicamente, a ver qué es lo que pasa. Pues ya veo que Mariano estaría jugando en el extremo izquierdo y Hugo Duro estaría jugando de delantero. Y nada, y Sergio Arribas sería el otro que sacan de tridente, sería extremo derecho. Básicamente, a ver si entre todos hacen algo. Ya veo, chicos, que con un poquito más de ayuda por parte de los centrocampistas o algo así, debería de tal, pero vamos, la noticia es arriba Mariano, Hugo Duro, tridente ofensivo del Madrid en octavo. O sea, es que imagínate dónde quedó la famosa BBC con lo que sería con Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano, ¿eh? O sea, dónde quedó, chicos, porque madre mía, de verdad. Pero bueno, balón largo que no puede llegar Mariano. Vamos a ver este nuevo Madrid tras los cambios cómo quiere atacar. Está claro que desde luego, a ver, como poco yo creo que algo más va a atacar, porque sabemos que es gente joven y sobre todo gente que aún no estaría como tal cansada y cambien los tres de arriba, le seguirían quedando como tal lo que sería dos cambios como tal. O sea, tiene que notarse algo. Pero bueno, vamos viendo. Y a ver, poco a poco, le daremos un paso ahí adelante ahí a Firmino y vamos viendo, chicos. A ver qué tal. Esperamos que yo esto veo que ya. Minuto 79 y yo aquí no veo goles, chicos. Aquí yo veo que esto se queda así. Chuta Kroos desde su casa de Alemania fuera. Se despertó Kroos y buscó el disparo lejano. Nada, chuta Kroos. Que de lejísimo porque es que son incapaces de regatear y son incapaces de meterse ahí en el área. Y no pasa nada. Y no tal. Pero bueno, a ver. Moviéndose. Vente por aquí, por la parte de la izquierda y sin más, chicos. O sea, no conseguimos meternos en nosotros gol como tal. Así que nada, vamos viendo. Se recuerda un par de Nacho con tanta verticalidad. O sea, ya sabes que Nacho no, antes no suele atacar. Y sí que es verdad que Nacho, básicamente, ya sabes que está intentando ayudar mucho en lo que sería en el ataque. Diréis, ¿por qué? Pues porque es que no queda otra. O sea, es que o ayuda como tal lo que sería Nacho en el ataque, o ya me contaréis quién va a ayudar. O sea, Mendy ya sabes que esté con la tarjeta amarilla, así que mejor que esté colocado en su posición y concentrado. Lucas Vázquez está lesionado. Y nada, lo único, Baranga habría ido y yo como tal, también como tal. Pero bueno, vamos viendo, chicos. A ver, nada, nos entran, tiran, vamos para adelante con los jugadores. Y vamos viendo, hay que seguir haciendo presión, chicos. Vamos 1-0. Y vamos viendo. A ver, hay que dejarle como tal huevo, bueno, voy a intentar buscar el centro. Así que nada, vamos viendo. Y otro gol más, chicos. Ah, 3-2. Malo, ¿eh? O sea, malo también. Porque. Pero bueno, vamos viendo. Y hay que seguir haciendo ahí un poquito de presión y a ver qué tal, chicos. Minuto 80 dentro de nada va a ser. Minuto 81 del partido. Otro gol más que nos marquen y nos empatarían aquí en los últimos minutos. Pero bueno. Se la fumó duro de la frontal de la área. Viene el hecho de que pegó a un buen zaguero, nada. Están intentando ahí los canteranos, pues lo típico de meter un gol, a ver si básicamente consiguen dar, bueno, consiguen encontrarse más habitualmente en el este. Sobre todo, ya digo, chicos, que ahora mismo es lo que hay. Pero bueno, ya haciendo ahí. Voy a seguir haciendo ahí un poquito de presión, nos tiran y se la pararía a mi jugador. Así que nada, chicos, vamos viendo que ya minuto 81. A ver el siguiente comentario de la narrativa, a ver en qué minuto es. Pero estaban en las últimas. Yo digo, chicos, que sí que verá que el único que se puede liberar hace un poquito, Nacho, que se ha hecho alguna incorporación en el ataque. Mendy, que al final ha hecho lo que ha podido el chaval y básicamente
La han podido a lo mejor incluso hasta adicionar con la entrada esa y poco más. O sea, si es que es lo que hay. Pero bueno, vamos viendo. A ver. Poco a poco, chicos. Así que nada, minuto 82. Le avisa el árbitro a Casemiro de que le perdona la segunda amarilla por caerse en el área. No era nada, así que nada. Casemiro estaba al borde ahí de que lo pudieran expulsar, chicos. Y no le han expulsado. Así que es lo que hay, pero vamos, una doble tarjeta amarilla, pensar que no solo se perdería estos últimos minutos junto con el Madrid, básicamente, sino luego todo lo que es en plan vacaciones y esas cosas de otra etapa. Pero bueno, imagínate, básicamente, yo qué sé, pero bueno, a ver, vamos viendo. Vamos viendo y venga, a ver, hay que seguir haciendo presión. Venga, a ver, vamos a intentar tirar. Y venga, a ver. Hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión. Y venga, a ver. Sobre la que a refrescar, a ver si hay de una maldita vez, chicos, un alguien que haga algo, tío, que haga un gol o que haga alguna ocasión, porque es que ya digo, sobre todo no está sorprendiendo del Madrid, es que encima no está viendo ni ocasiones, tío, o sea, es que está haciendo de vergüenza, porque todavía dijera, bueno, es que hacen, tiran 20 millones de veces, básicamente, y bueno, y no han hecho gol, pero es que no están tirando, no están generando, no se ve ahí, tienen al larguero, no se ven ahí, básicamente, cosas interesantes, ¿sabes? Es que es increíble. Pero bueno, a ver, vamos viendo. Venga. Poco a poco, chicos. Y a ver, venga, vamos a volver a dar aquí a refrescar. A ver qué es lo que pasa. Y a ver si bueno, a ver si. A ver qué tal, a ver si hay golito. Pero vamos, veo que no. Así que nada. Pero bueno, a ver. Minuto 84. Sigue sin meter en Madrid, centro del área. Con Mariano y Hugo esperando el remate. O sea, ahora básicamente que no son capaces de centrar a Madrid. Ahora los delanteros que bueno, que han estado ahí ya subido entrenando el fútbol. Ahora básicamente vamos a ir viendo. A ver, minuto 85 y poco a poco. A ver, venga, poco a poco. A ver, córner para el Madrid. A ver, chicos, la típica jugada ahí de gol de final. Y eso la verdad que molaría, la verdad, chicos, pero vamos, no ha sido un mal partido de Madrid, yo digo que ahora, aunque tienen el minuto 35 a lo que añada, o sea, aunque llegue y diga, mira, han tenido suerte y se ponen aquí a meter unos cuantos goles y tener el partido a lo mejor 2-0 o incluso a lo mejor 3-0, vamos a poner, porque han tenido mala suerte y van súper rápido. Lo de la Atalanta han tenido ahí una contra mala, lo que sea, y han metido otros goles como tal, lo que sería en Madrid. La verdad que habría que ver cómo tal. Pero bueno, vamos a seguir haciendo un poquillo de presión. Y vamos viendo, chicos, a ver si hay algún tipo de cambio más de partido. Ya hemos visto lo visto, nada. No digo, chicos, así que nada, córner ahí a favor de Madrid. Y a ver qué es lo que pasa. Porque, madre mía, yo llevo una últimamente en squad que flipa. Diré, bueno, ¿qué te pasa por esta jugada la que comenta? No, me está pasando por el jugador que tenemos ahí, el Cucurella ese. A ver si me lo quito ya de una maldita vez como tal los retos que tengo con él. Básicamente, que justamente es una de las cosas que puede ser que me centre en Junou como tal. Ya sabéis que hoy va a ser, bueno, va a ser el sábado el primer streaming que voy a hacer por ahí. Básicamente, chicos, y nada, y es lo que digo, chicos, que veremos. Pero bueno, a ver, le damos por ahí un pase, no, no lo van a quitar. Y vamos viendo, chicos, a ver qué es lo que, a ver qué es lo que queda. Básicamente, vamos bueno, ya. No tiene que dar mucho partido, no creo que añada tampoco ahí el árbitro, así que el Madrid la verdad que lo tiene un poquito ahí jorobado. Pero bueno, a ver, vamos viendo, chicos. Ya últimos minutos, a ver si hay algún gol por parte de Madrid. En el cambio de la Atalanta, antes del córner se van Magel, Elik, no sé qué. Ponen para el Madrid, me ponen por aquí, minuto 86, que ha marcado Mendy. Pero de momento no sé si es verdad. Así que vamos a ver que me refresca la narrativa. Pero creo que ahora mismo acabo de marcar Mendy hace nada. Sí, gol de Mendy. Gol de Mendy por fin, chico. Gol de Mendy. Básicamente. Así que vamos a ver. O sea,
Veremos, veremos a ver qué es lo que, a ver qué es lo que pasa, a ver que ya sabes que tiene que revisar como tal lo que sería el gol. Ya sabes que en la Champions Eibar y cada vez que básicamente que bueno, que te, bueno, que cada vez que tiene una jugada en gol, pues tiene que revisarla como tal el VAR y hay que ver. Pero vamos, que uf, no sabré decirlo yo, chicos, pero ya sabes que Mendy, ya sabes que no sería la primera vez que le anulan un gol. Así que habrá que ir viendo a ver qué es lo que pasa con Mendy. Pero bueno, pongan, porque nosotros no vamos a llevar aquí una derrota, ¿eh? Ya os digo, chicos, hay que ir viendo, pero aún no llevamos una derrota aquí 4-3. Y es lo que hay. Así que nada, que ya como comprenderéis, no voy a empezar lo que sería otro partido, así que hay que terminar aquí, que últimamente me estoy llevando muchas derrotas, y demasiadas derrotas. Ya digo que sí que está siendo exagerado la gran cantidad de derrotas entre unas cosas y otras que me estoy empezando a llevar y me está tocando un poquito las narices, ¿eh? O sea, yo digo, chicos, que no estamos jugando bien y entre esto y lo del reto y tal, la verdad que flipa. Hay un partido en clase mundial que nunca pierdo un partido en clase mundial, pues he perdido el primero. Y es que encajando muchos goles. O sea, es que es increíble. Vamos a ver un poquito también lo del reto este y tal, que tengo por aquí ya hecho alguna que otra cosilla. No sé, se ha metido otro más, tío. O sea, es que es increíble esto. Madre mía, chicos, pues anda que no tenemos aquí cosillas, pero bueno. Y este básicamente le quedaría todavía por aquí cosillas, ¿no? Sí. Le quedaría ahí algo. Bueno, tenemos que desbloquear aquí a este primero. No, pero vamos, todavía le quedan cosillas para hacer. Así que nada, venga, chicos, vamos a ver. Que me imagino que lo que sería el gol de lo que sería de Mendy subiría al marcador. Y no, vamos a poner por aquí como tal. Lo voy a poner de fondo ya lo que sería mi equipo. Porque ya como entenderéis, es nada que básicamente que termine como tal lo que sería el partido. Cierro el streaming. Así que nada, sacó cross, el córner en corto. La pone Modric. No, la ponen para Modric. El croata encuentra a Mendy en la frontal y el francés suelta un derechazo con la rosca, maravilloso junto al palo. Tremendo golazo. Pues nada, chicos. Buen gol ahí, según parece, por parte de Mendy. Y vamos a ver, pero vamos, que yo digo, chicos, que últimamente parece ser que Mendy es el único que está haciendo goles ahí en el Madrid. Que de todas formas es un muy mal partido del Madrid. Porque ya os digo, chicos, que está claro que tienen que ponerse las pilas. No puede ser que dependa de que te marque un gol un Mendy. Es al final lateral izquierdo. O sea, se tiene que poner las pilas. Pero bueno, Mendy es diestro y no lo sabe. Estoy convencido, básicamente. Ya sabes que le dicen. Básicamente Mendy es zurdo, pero ahí cada golazo que mete como tal lo que sería básicamente con lo que sería con la diestra que flipas, chicos. Así que nada, pero bueno, vamos viendo. A ver qué tal. Vamos a ver el resultado del otro partido. Ya que estamos. Básicamente el otro partido irían 0-2. Básicamente vamos a ver. El Manchester City, ¿quién ha sido el segundo? El primero ha sido de Silva y el segundo ha sido de Gabriel Jesús, básicamente, chicos. Así que nada. Y vamos a ver aquí cómo tal el Atalanta. Que ya digo que Atalanta-Madrid 1-0, es que de verdad es que es increíble. La verdad es increíble lo de Real Madrid. La verdad, chicos. Así que nada. Vamos viendo el minuto 89. Muy solidario el Madrid en el minuto 89 de nuevo. Tremenda recuperación de Lucas desde el suelo. Sabes que Lucas está también ahí complicado. Así que nada, porque ha tenido ahí un que otro lesionado y tal. Pero bueno, a ver, Gasperini pide a sus compañeros que no se vuelvan locos, que jueguen con cabeza puesta en. Que queda la vuelta. O sea, lo que sería el portero, pues no quiere en plan volverse loco. Básicamente al final que le marque más goles, pues le queda toda la vuelta. Pero bueno, no llega a rematar Mariano ni Casemiro con el centro de Lucas. Y buena acción de arriba se ha habilitado. Así que nada. No sé. Pero bueno. A ver, minuto 90. Y a ver qué tal, chicos. A ver cuánto añade el árbitro, que sobre todo para mí sería lo importante. A ver si añade algo. Que vamos, yo desde luego.
Visto cómo va el partido, yo no añado nada. O sea, a él no sé si lo obligan que tiene que añadir algo. Le añadiría, por ejemplo, en 1 minuto, 30 segundos, una cosa así. Básicamente, porque esto ya digo que es de broma, si no. Pero bueno, vamos viendo, chicos, a ver si dan el partido por finalizado o añaden. Pero bueno, no llegan a rematar ni Mariano ni Casemiro al centro de Lucas. Muy buena acción de Arribas habilitando a Lucas. Así que nada, según parece Arribas está ahí ayudando un poquito como tal a esto. Pero bueno, vamos viendo. A ver qué tal, actualizamos la narración. Y a ver, chicos, si nos dan el partido ya por finalizado, porque ya digo que lo de la página sí que es, ya digo, para bueno, mientras que comentamos, básicamente, pues tenerlo aquí de fondo, básicamente, pero esperamos que minuto 90 y se ha quedado pillado. Ya digo, chicos, que hoy es que va la esta que flipas. Pero bueno, o sea, es lo que hay. A ver, nada, 0-1. Y a ver qué tal, chicos. A ver, yo qué sé, si nos ponen ahí lo que añaden. Y nada, y poco más. Así que nada, volvemos a actualizar. Y a ver si nos ponen ahí lo que añaden, chicos. A ver qué es lo que pasa. Así que nada, y a ver, nos ponen por ahí, minuto 92. Ya te digo, Mendy, adrenalina especial, decía el volador en la marca portada, y no sé qué, y lo ha dejado beneficiado de por lo que ha dejado no sé qué, por la entrevista. Vale. Pues nada, chicos, no sé, Mendy, la verdad, no sé quién es el Pablo Polo ese. Básicamente ni nada de eso, así que nada, sin más, chicos. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué es lo que pasa, chicos. A ver si yo qué sé, si se termina el partido o no añade más, porque de momento yo no he visto aquí que añada como tal lo que sería minutos. O sea, sí que se está jugando unos cuantos minutos más, pero yo no ha llegado el árbitro como tal ahí a lo que sería a decir nada. No ha dado un número de voy a añadir esto, básicamente, que no sé si es obligatorio que lo comuniquen o te lo tienes que imaginar, básicamente. Pero bueno, a ver, se acabó, minuto 93, chicos. O sea, en teoría ya no va a haber nada más. O sea, ya se termina aquí el partido, se llevaría la derrota del Atalanta 1-0. Que vamos, no sabe nadie cómo se ha llevado la derrota al Atalanta 1-0. O sea, así os lo digo. Básicamente, pues no ha generado nada, pero nada, nada, nada el Madrid. No era, chicos, así que nada. Pero bueno, y según parece, hasta aquí llegó el este. Y vamos a ver, chicos, a ver si se habría terminado como tal lo que sería el partidito. O todavía queda. Bueno, por aquí el Madrid ya está en plan en modo que habría terminado y todo esto, pero no. Así que nada, vamos a ver y nada. Y poco a poco, chicos, a ver qué tal. Yo creo que ya han dado por finiquitar el partido en esta página, que yo creo que se habrá terminado también. Minuto como tal 93, así que nada, vamos viendo. Y visto lo visto, nada, chicos, hasta aquí llegó. O sea, los que os hayáis visto lo que sea, son afortunados porque, vamos, flipas. La verdad, chicos, pero bueno. A ver. Nada, vamos a ver aquí esto. A ver, voy a poner esto. A ver, poco a poco. A ver si volvemos a encontrar un pijama de esos, un tío con un pijama de esos y le quito todo y no tal. Pero bueno, a ver. No, a ver, no, chicos, no sé si quedará una rueda de prensa o quedará algún tipo de historia. Pero bueno, 0-2, el Manchester City gana el Glammatch y se acerca a cuartos. Culmina su 19 victorias seguidas. O sea, ya sabes que lo del City es una locura. A la gran cantidad de equipos que está ganando, básicamente, chicos. O sea, es una auténtica locura. Pero bueno, este partido es 0-1 y estaría finalizado el Atalanta Real Madrid. Así que nada,
No hay nada extraño de última hora ni nada de esto. Así que nada, es lo que hay, chicos. Que se hubieran puesto las pilas en Madrid. Es lo que hay. Así que nada. Pero bueno, vamos viendo. Y a ver qué tal. Y no veo aquí ninguna noticia de rueda de prensa y todo eso. No nos vamos a quedar ahí en plan para rueda de prensa. En plan ahí. Como tal, lo que sería, yo qué sé, 80 horas. Pero bueno, sí que es verdad que. Que bueno, que no sé. El Madrid ya digo que no me convence el partido que han hecho hoy. Al final han ganado 1-0, que yo decía que perdían 1-0, así que me han callado un poquito la boca. Y ya está, chicos. Y yo qué quieres que os diga, hoy es un muy mal partido de Madrid, aunque hayan conseguido como tal que será la victoria, porque con uno menos, con la elección del jugador este de Zapata y todo esto, que no hayan conseguido sacar como tal que sería más rendimiento a este partido. La verdad que me parece increíblemente mal, la verdad, por parte de Real Madrid. Pero bueno, lo importante es que han ganado, así que nada, también tenía muchas bajas y tal, así que bueno, yo creo que al final fue un poco, al final que han ganado al límite. Yo creo que en otras circunstancias habrían ganado más, así que nada, chicos. Pero bueno, nada, como digo, espero que os haya gustado el partido y nos vemos en el, digo, el partido, bueno, el partido y el streaming en general y nos vemos en el siguiente, así que nada, adiós.